Cachetes, concentrate acá, no quiero que me desaprueben matemáticas. Si no me contestas bien, no salís más. Buenas. Buenas noches. 7 por 5. ¿Cuánto es 7 por 5, cachetes? ¿Cuánto es 7 por 5? 35. Muy bien. ¿Cuánto es 8 por 9? 72. Muy bien. Bueno, guarda todo lo que vamos a cenar. ¿Sí, mami? ¿Qué cambiaste tu contraseña? Porque sí, amor, no empecé. Ocultas algo seguro, ¿no? No oculto nada, mi amor. Bueno, dámela. No, ¿por qué? Perdiste, flaco, dame el cel. Dame el cel. Sí, sí, toma, toma, toma. Sacaré la contraseña y decímela. Sí, te la pongo, te la pongo. 10, 14, 21. 10, 14, 21. ¿Y esa contraseña? La cambié, mi amor. Sí, sé que la cambiaste, pero ¿de dónde salió si no es fecha nuestra ni nada? Por Dios, no discutamos ahora, está armada. O sea que yo tengo que estar armada para que vos me des tu contraseña, ¿no? Pero, mi amor, no entiendo de qué te quejas, es privacidad de cada uno. Privacidad no hay desde que nos casamos, Rubén. Sí, nos casamos, pero somos individuos por separado. No, porque el cura dijo en la iglesia clarito, la unión es todo, la unión hasta que la muerte nos separe. El celu, pa. Dáselo. Ah, sí, toma, toma. ¡Ey! ¿No querés vender ese celular? No, no, no se lo tenés. ¿30.000 te sirve? ¡Ay, la puta! Toma. Buenísimo, gracias. ¿Cómo a vos? 10, 14, 21. Gordo, vos por cualquier cosa te enojás. ¿Cualquier cosa es verte salir de la casa del vecino? Vos te bañaste hoy, ¿no? Sí. Nos cortaron el agua por no pagar. ¿Con qué agua crees que te bañaste? Encontraste comida en la cocina, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que cociné si hoy no hubo dinero para la comida? ¿Viste tu partido de fútbol, no? Sí. ¿Con qué luz si anoche nos cortaron la luz? Para. ¿Quién te dio para que pagues la luz, para que pagues el agua y quién te dio para la comida? El vecino, amor. En cambio, deberías estar agradecido. Y yo voy y casi le pego. ¿Viste? Vamos a hacerle una tortita así le llevamos. ¿Cachetes? ¿Vení a desayunar? Sí, mamita. ¿Qué te pasa? ¡Amor, Cachete, se está convulsionando! ¿Qué pasó? ¡Cachete! ¡Gordo, qué te pasa! Tranquilos, cálmense, no pasa nada, no se preocupen. Es que acá dice, agítese antes de usar. ¿Ahora sí? ¡Ay, come! Hoy cumpleaños mi gordito y le voy a regalar algo bonito. Seguro guardo ese dinero para comprarme mi regalo. Mi amor. ¿Amor? ¿A dónde vas? Voy a comprar, ¿por qué? No, no, por nada, bebé. Anda tranquila. Bueno. ¿Llegaste? Sí. ¿Y qué compraste? Tu regalo de cumpleaños. ¿Y qué es? Adivina. Ay, no sé, no sé, decime. ¿Te acordás que tus amigos te invitaban a jugar a la Play? Sí. ¿Y vos te ponías triste porque eras el único que no tenías Play? Sí. Bueno, fui a hablar con tus amigos para que no te inviten más a jugar a la Play. Y de regalo te traje esto. Un chupetín. ¿Qué es lo que tenés ahí? Compraste unos arroces. Prioridades son prioridades. Eso sí, prioridades. ¡La puta madre! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay, qué! ¡Mami, secuestraron a papi! ¿Cómo que lo secuestraron? ¡Sí! ¡Y te están mandando videos en tu WhatsApp! ¡Dame eso! ¡Dile, dile! Gorda, mi amor, me secuestraron, amor. Pero me están pidiendo recompensa, pero no llames a la policía, por favor. Porque dicen que si llamas a la policía me van a tener 2 días tomando acá. Y mira cómo me maltratan, mi amor, mira. Dale. Toma, toda. Sí, mira cómo me tiene, mi amor. Perdón por no avisarte, mi amor. Te amo. ¡Hijo de puta! Cachetes. ¡Susix! ¿Cómo estás? ¿Supiste que sacaron al cojo de la cárcel? No, hombre. Trae un arma en la mano. No, hombre. Y al que vea, le dispara en la pierna para dejarlo igual que él. Ay, ¿y lo conoces? ¿Tienes una foto o algo? No tengo nada. Pero vete con cuidado. Sí. Bueno, ahí te veo, ¿eh? Si es que te veo. Ay, qué miedo. Si yo me llego a encontrar a ese cojo, no sé cómo voy a reaccionar. Ay, ahí viene. ¿Qué hago si salgo corriendo? Me va a pegar un tiro en las patas. Cinco tiros en la parte de la tibia en el 2005. Ah, no, yo piso una caca aquí en la esquina. Ten cuidado. ¡Mami! ¿Cachetes? ¿Puedo jugar a la pelota con Jorge? Pregúntale a tu papá. Mami, pero mi papá está acá al lado tuyo. ¿Y vos te pensás que yo estoy ciega? Yo no vi. ¿Papi? ¿Puedo jugar a la pelota un rato? Pregúntale a tu mamá. ¿Papi? Mi mami está acá y me acaba de decir hace un segundo que te pregunte a ti. ¿Mami? ¿Puedes un ratito jugar a la pelota? Que tu papá decida.
fuerte, fuerte. Me golpeó la puerta. ¿Va vos o voy yo? Este se piensa que está en un hotel, voy yo. Otras mamis, dobando. ¡Cachetes! ¿Mami? Mira, mi amor, conseguí este billete en tu bolsillo de tu pantalón. Toma. ¡Ay, muchas gracias, mami! De nada, mi amor. Guárdalo, ¿eh? Sí, ya lo pago. Ah, pero mi mami lavando. Yo tengo que hacerlo todo porque nadie sabe utilizar esta lavarropa. ¡Mami! En ese pantalón marrón dejé un billete, ¿no lo viste? ¿Acá? No, pero acá no dejaste nada. Sí, ahí lo dejé. No, pero revisalo. Sí, mami, acá estaban. Eran $100 que la abuela me había dado. Y con esa plata iba a pagar el envío de mi control de mi Play que la compré online y que me deban a mandar de Estados Unidos, mami. Ay, pero por favor, vos no perdés la cabeza porque la tenés pegada. Mami, yo lo dejé aquí. Mira, acá lo que tenés que hacer es utilizar la poca plata que tenés en Binomo. Y así sacas un extra y te pagas el envío. ¿Eso se puede? Obvio. ¿De dónde crees vos que saqué plata para pagar el GPS para vigilar a tu padre? ¿De Binomo? ¿De dónde crees vos que saqué plata para pagar a mi personal trainer alto rubio de 2 metros? ¿De Binomo? ¿Y de dónde crees que saco plata para pagar tu clase de fútbol así no te veo en la casa? ¡Voy por mi control! ¡Ay, otra vez la maldita alarma! Gordy, ya son las 5 de la mañana, amor. ¡Shh, cállate! Gordy, ya sonó la alarma para el gimnasio, levántate. ¡Apagalo y deja dormir! ¡Levántate que te vas a hacer tarde, amor! ¡Tan temprano te levantás a joder! ¡Déjame dormir! ¡Ay, yo joder! ¿Para qué pones alarma si no vas a ir al gimnasio? Shh, ¡voy mañana! ¡Déjame dormir! ¡Gordy, ya tenés 2 meses pagando esta cosa y no vas! ¿Por qué no te salís? Oh, ¡cerrá esa bocota y déjame dormir! ¡Otra vez! ¿Cuántas alarmas pusiste? ¡80 alarmas pusiste! ¡Mirá al pedo! A ver, ¿me vas a dejar dormir sí o no? ¡Deje dormir, par de locos! ¡Oh, mirá quién habla! ¿Vos sabés que tu mujer no nos deja dormir con los aplausos que se manda cuando te toca hacer guardia en el trabajo? ¿Y vos qué te preocupa? ¿Me ves gorda acaso? No es eso, ¿eh? Amor, no es eso, es que pagaste... ¡Entonces deja dormir! ¡Otra vez! ¿Qué hacemos con esto? ¿Ahora sí me vas a dejar dormir? ¿Y qué tiene la culpa el celular de que no vayas al gimnasio, gorda? Estamos de fiesta con Jesús. ¡Al pedo el gimnasio, gorda! Ay, hermana, ya los tiempos han cambiado. Ya la gente no es la misma... Ah, mira, aquí viene mi hijo, te quiere saludar. Vení, vení. Sí, sí, aquí está, ahí te lo paso. ¿Quién es? Es tu tía. Ay, me dice que te extraña mucho, hermana. Sí, sí, ya te lo paso. Vení, mierda, siéntate. Sí, sí. Ahí te lo paso, hermana, dale, salúdala. Hola, tía. Sí, sí, yo también te extraño mucho. Pronto te vamos a ir a ver, hermanita. Sí, tía, pronto te vamos a ir a ver. Pero que cocine mi mamá, ¿eh? Porque mi mamá dice que usted cocina horrible. Y que ojalá que no esté su marido porque es un mantenido. Ay, hermana, hermana. Las cosas que los niños inventan, ya sabes cómo son. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos la familia Correa y necesitamos la visa para entrar a Japón. Yo soy el señor Correa, mi esposa Correa, mi hijo también Correa, y la abuela no es Correa, pero es la mamá. Momentito, señor gobernador, la familia Correa quiere entrar a Japón. El señor Correa, la señora Correa, el niño Correa, la abuela no Correa, pero la mamá. La mamá. ¿Cómo que la mamá? ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Para dónde vas? A la casa del vecino. ¿Y para qué? Ah, pues voy a decirle que venga a ayudarte a obtener esa cosa. Como mi papi no quiere ayudarte. ¿Quién dijo que no? ¡No! Eso no, vení para acá. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? ¡En esta percha la puse yo! Pero ya sé quién lo tiene. ¡Aló! Amiga, yo tenía un vestido azul acá en mi closet. ¿Vos lo tenés? No. Ay, baby, hace memoria, por favor. Era un azulito, medio larguito, sexy. ¿Vos fuiste a shopping conmigo, te acordás? ¡Ah! El que compramos en el shopping. Y justo ahí viste a tu ex con la noviecita nueva y le hiciste un escándalo. Se agarraron a los pelos y se fueron hasta el piso. ¡Ese! ¡Sí, ese! ¿Lo tenés? No, no lo tengo. La única que tiene la llave de mi casa sos vos. Así que decime la verdad. ¡Pero ya te dije que no la tengo! ¿Qué hago? ¡La fabrico! Ajá.
qué casualidad que hoy a la mañana yo haya puesto mi vestido acá y hoy a la noche no está. Y que quede claro que la única persona que tiene la llave de mi departamento sos vos. ¿Vos sabes que yo siempre cuando te agarro algo te digo, amiga, lo agarré? Esta vez no lo tengo. Claro, la chica pierde su porquería y después le echa la culpa a la más estúpida, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Chao! Pero ella me dice la verdad siempre. Debe estar acá, debe estar acá. Mira vos, hoy que me lo voy a poner, me lo va a quitar. Ni en pedo. Ay, gordo, cachete se movió. ¿En serio? Vení, vení, tocalo, así lo sentís. A ver. Hola, campeón. ¿Cómo va todo por ahí adentro? Papi, acabas de dejar en la piscina y tú. Sí, se movió. ¿Viste? Tiene la mano dura, mi amor, ¿eh? ¿Quieres jugar? Amor, ¿todo bien? Este pendejo se aprovecha que está adentro y no puedo pegarle. ¿Cómo pegarle? Vení, pedirle disculpas a cachetes. Ok, ahí voy. Todo porque te escondes dentro de tu mamá, pendejo, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas. Mi amor, ¿estás bien? Papi, ¿te pegué fuerte? ¿Qué haces? No, amor, el nene. ¡Dime más! Ya estoy acá afuera. A ver, ven, dale. Bueno, basta, déjate pelear y vos volvés acá. Niños de ahora cuando sacan un 8. ¡Mami! ¡Saqué un 8! Sabía, mi amor, por eso te compré una tablet, te compré también el iPhone 13 Pro Max y también compré 2 boletos para viajar mañana a París. Ah, pero los niños de antes cuando sacaban un 9. Mami, saqué un 9.9. ¿En cuál te equivocaste? En los 7. ¿Quién descubrió América? Don José de San Martín. ¡Fue Chayanne, imbécil! Y cuando al fin sacabas un 10. ¡Mami! ¡Al fin! ¡Saqué un 10! ¿Y? ¡Es tu única obligación estudiar! ¿Qué pasó? ¡Que estoy harto de estudiar y nunca tener una recompensa! Ay, a ver, vení, campeón, sentate. A ver, hijo, yo te da ya trabajaba. Iba con mis hermanos al colegio sobre la nieve descalzos. En la entrada del colegio teníamos que pelear con un oso polar. No, la pasé mal. Y vos que tenés todo y te quejás. ¡Cachetes! Entrás, saludás a tu tía y salís. No quiero ningún comentario sobre el nene que nació con una oreja, ¿ok? Sí, ma. ¡Hola, tía! ¡Ay, qué hermoso bebé! Ay, cachete, muchas gracias. ¿Y vos cómo estás? ¿Tenés novia o todavía seguís solo? Sigo solo. Y con 2 orejas. ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo. ¿Una taza? ¿Una taza? ¿Y para qué quiere un bebé una taza? No sé, pero lo vi en misos de cordada, ¿eh? Se parecen, ¿no? Bruto como el padre. Ay, por suerte su nene va a salir muy inteligente. ¿Por qué lo decís? Sí, porque la información le va a entrar por una oreja y va a quedar ahí porque ya no tiene por dónde salir. ¡Seguridad! Hermana, ¿todo bien? No, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé. Yo diría que media inseguridad porque escucha la mitad nomás, ¿no? ¿Qué chistes? Mami, ¿pero no estás viendo que mi primo tiene un defecto? Sí, ya sé, le falta una oreja. No, te estoy viendo que tiene un ojo más grande que el otro. Ay, sí. Pero bueno, eso lo vamos a arreglar con unos anteojos. Y se lo van a tener que colgar en la cola porque le falta una oreja. ¡Seguridad! ¡Ay, pendejo! ¡No, no, cuidado con la oreja porque me la vas a arrancar y me vas a dejar como el primo! ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Dale, chiquita, decime qué te pasa, ¿sí? Nada. ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Nada! Bueno. Descansa, ¿sí? Buenas noches. ¿Ya no me vas a preguntar qué tengo? Pero mi amor, no me querés decir qué tenés. Te estoy preguntando cada rato qué tenés, qué tenés, qué tenés y me decís nada. Sí, pero yo pensé en la siguiente que me pregunte ahí le digo qué tengo. ¿Qué te pasa, mi amor? No, ahora ya no. ¿Cachetes? Papi, levántate ya. Estás todo el día durmiendo. No te levantaste ni siquiera a comer, ni siquiera me tiraste la basura. Levántate, dale. Vamos. Rubén, contestame ese teléfono y ponle un altavoz. ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me hablas así? ¿Estás con tu mujer al lado? Decile que no está, que está solo. No, estoy solo. Bueno, escúchame, tenés que venir urgente, ¡ya! ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué sería esto, amigo? Hermano, tengo 2 culos. Hijo de
Pero amigo, ya si tenés dos culos no es problema mío. Tenés que llamar a un cirujano que te haga la operación y te quedas con uno. La llegada por aquel costado para Jonathan Bamba y la subida de wea. ¡Papi! ¿Qué? ¿Puedes utilizar tu teléfono un ratito para ver YouTube? Sí, sí, utilizarlo. No le gastes mucho la batería, ¡Papi! ¿Cuál es tu contraseña? 428076. ¡Gracias! Toma, corazón. Utiliza este. Dame este. Vos y yo tenemos que hablar de eso. Ay, amigo, lamento poder fallarte, pero lo que pasa es que no voy a poder ir hoy. Lo que pasa es que estoy enfermo, cuate. Sí, te juro que para otro día no te fallo, cuate. Chao. ¿Cómo que estás enfermo? No, mami, lo que no, pasa no, es no, mami, que... nada. Yo a vos no te enseñé a mentir. ¿Pero mami? No. Y aparte, con la excusa de estás enfermo, atrayendo mala vibra y enfermedades a la casa. Mami, pero... ¡Shh! Ahora mismo agarras el celular y llamas a tu amigo y le decís que sí vas a ir. Está bien. Poniendo enfermedades a la casa esta que está purificada. ¡Hola, amigo! ¡El plan salió perfecto! ¡Si me dio permiso! ¡Ahí voy a tu casa! ¿Papi? ¿Cachetes? ¿Papi? ¿Te tengo que contar algo que hizo mi mami? ¿Algo que hizo tu mamá? Sí. ¿Algo bueno o algo malo? Pues yo creo que malo. Resulta que ayer... Espera, no me lo cuentes. Quiero que me lo cuentes delante de ella. ¡Gordi! ¿Qué pasó? Vení. ¿Qué pasó? Cachetes nos va a contar algo que vos hiciste. Habla, hijo. Cuando tú no estás, mi mami mete al vecino al cuarto y se queja igualito como se queja la vecina cuando tú la traes. Mi amor. Gordi. Gordi, ¿pudiste arreglar mi valija con ropa para 3 días de viaje? Sí, ya está lista, ya está lista. Gracias, mi amor. De nada, bebé. Pero primero sentémonos para hacer una oración antes del viaje, ¿vale? Sí, obvio, obvio. Gracias, bebé. A ver, reina. Señor, te pido le concedas un viaje sin peligro a mi marido. Amén. Protégelo de toda perturbación y de toda tentación. Amén. Hacelo fuerte si una zorra se le quiere acercar. Si planea engañarme, que el amante se le muere en el acto. Si me pone los cuernos, no lo deje regresar. Que el autobús se dé vuelta de campana y caiga en el abismo. Si mi amor, me acaba de avisar el Espíritu Santo que el viaje se canceló. No me voy, me quedo en casita, ¿vale? La pereza es pecado. De envidia también. ¿Qué dijiste? No, mami, no. Anda a tenderme tu cama, dale. Sí, mami, voy. Justo que comentes que estoy empezando a jugar. Y acordate de poner las costuras de las sábanas para abajo. Las costuras. ¡Mami! ¿Qué? ¿De qué lado me dijiste que pusiera las costuras de las sábanas? Yo no te vuelvo a repetir. Lávate bien los oídos. Vieja loca. ¿Qué dijiste? Yo no vuelvo a repetir, lávate bien los oídos. Y me lo daba. ¿Qué? ¿Y vos? ¿Me puedes explicar por qué te alistas tanto y a dónde vas? Me voy a hacer todo lo que no he podido hacer desde que estoy con vos. Permiso. ¿Y según vos, qué no pudiste hacer desde que estás conmigo? Me voy a la esquina a tomar una cerveza. Vamos a ver si te vas. Este se me fue en serio, la... ¿Y vos qué haces ahí? Tomándome una cerveza acá en la esquina. ¿Qué te reís? ¿Mami? ¿Me das tu cedo? No. ¿Mami? ¡Ay, qué! ¿Me das tu cedo? ¡No! ¿Me das tu cedo? ¿Me das tu cedo? ¿Me das tu cedo? ¿Me das? ¡Basta! ¿Y para qué lo querés? ¡Para votarnos! ¡Nos han nominado 2 TikTok Awards! ¡Y el ganador será el más votado en la página! ¡Ay! ¿Por qué no me pediste el celular? ¿Y los votos son intimidados, mami? ¡Cuates! ¡Vaya gatín que está en mi perfil! ¡Entren a la categoría el Master de los dos! ¡Y ahí van a encontrar a su encuesta y voten que ganamos! ¡Familia! ¡Nos nominaron a los TikTok Awards! ¡Ay no! ¡Otra deuda no! ¡No, imbécil! ¡Es una premiación! Ah, son tonterías. Les juro que si llego a ganar no le reviso nunca más el celular a mi marido. ¡Voten! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Come las verduras! ¡No quiero! ¡Come las verduras! Ay, ¡mami, no quiero! ¡Come las verduras! ¡Que no quiero! No le pegues. No recurras a la violencia. Para un poco. ¿Y qué le dijiste al nene para que coma las verduras? Ah, le dije que si no se comía las verduras no le iba a crecer el pajarito. Por no haberte comido las verduras cuando eras un niño. Pequeñas cosas. Hola, hermoso. Una amiga me dio tu número y quiero conocerte. Okay.
Y contame, ¿tenés pareja? Obvio que tengo pareja. Y ella es tan tóxica que se anda cambiando de número cada rato para escribirme, seducirme y mandarme audios tapándose la nariz para hacer otra voz y yo pensar que es otra persona. ¿Cómo lo está haciendo ahora? Más te vale que no me estés engañando porque yo estoy pendiente de vos, ya sabes. Mami, voy a la calle un rato. ¡Ay, habló el señor de la casa, el independiente, el que se manda solo! Claro, como ahora ya trabaja y tiene plata para mantenerme. ¿Quién te dio permiso? ¡Mi papá me dio permiso! ¡A mí no me metas! ¡Mami, déjame ir! ¡Voy a jugar fútbol! ¡A jugar fútbol! ¡Como si fueras a vivir del fútbol, ¿no? ¡Mami, Messi y Neymar ganan millones! ¡Uy, pero qué haremos con el Neymar del barrio! ¡Pero si yo te invito a jugar y sos de madera, que ni corres! ¡Mami, apóyame! ¡Jugá acá en la casa! ¿Y si te dan un vídeo? Bueno, jugá sin pelota. Mami, es una tarea grupal. Grupo llamas ahora a la pandilla de delincuentes esa con la que te juntás, ¿no? Que vengan acá a casa. Mami, es que los materiales están en la casa de mi amigo. Eso es el Bob constructor, materiales, que vas a construir un edificio. Mañana me voy a ir al colegio a preguntarle a la profesora a ver si puedo pagar la cuota del mes en grupo. Así me ahorro una plata. Mami, está bien. Voy a ver a mi novia. ¿Novia? Le dijo a la peloduro esa. ¿Ya le ascendiste el rango? Son muy chicos para que estén de novios. Mami, pero tú te casaste a los 13. Eran otras épocas. Yo te juro que yo no sé qué hice para tener un hijo tan vago como vos. Mira a tus primos, qué hermosura de primos que tenés. Uno en Estados Unidos, otro en Miami, otro en Dubai, otro en Francia. Mami, pero está que te acance. Pero conocen otros países. Papi. Hijo. Esta pregunta es para ti, mira. ¿A mí? Dice, ¿cuáles son los pasos para tener una relación exitosa? A ver, hijo. En primer lugar, hay que valorar a la mujer, ¿eh? Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo, esa hay que seguir. Hay que casarse. Papi, pero ¿no es obligatorio? Sí, yo no voy a ser el único jodido de esta familia. Esto es muy importante, toma nota. Nunca te vayas a acostar o te vayas a dormir peleados con tu pareja. Ay, qué lindo. Vos seguís despierto ahí hasta que ganes, porque vos tenés la razón. Oh. Ah, y otra cosa, las tareas del hogar son compartidas, ¿eh? Nada que vos haces todo. 50% ella, 50% yo. Por ejemplo, yo cocino, tu mamá come. Yo limpio, ella ensucia. Yo trabajo, ella gasta. Y la más importante de todas, ella manda, yo obedezco. Ahora pone ahí, intimidad. Ah, eso mi mamá me lo enseñó, con florcitas, que la abeja está ahí y la abeja toda vuelta. No, qué flores, ni qué flores. Yo no entiendo para qué le meten flores. Mi mamá me habló tanto de sexo con flores que yo entraba a un cementerio y me excitaba. ¡Basta! Un día Cachetes estaba esperando el último bus para la ciudad de Cancún, cuando de repente vio un cartel que decía: esta máquina revela tu identidad por solo 2 pesos. ¡Qué ridículo! ¿Cómo una máquina va a saber sobre mí? Igual la voy a probar. Su nombre es Cachetes Tuesta, tiene 11 años y está esperando el bus que va para la ciudad de Cancún. ¿Y cómo lo supo esta máquina? Debe ser que le conoces rostros. Ahora sí, contente, no vas a ver quién soy yo. Usted es Cachetes Tuesta, tiene 11 años, te gusta usar calzones rojos y le roba la plata a tu papá cuando llega borracho. Y estás esperando el último bus a la ciudad de Cancún. ¿Cómo supo que era yo de nuevo? Ahora sí no vas a saber quién soy. Su nombre es Cachetes Tuesta, tiene 11 años, la que te gusta no te quiere por virgen. Y estás esperando tu último bus a la ciudad de Cancún. Ay, ni porque me puse un sombrero, siempre sabe que soy yo. Ahora sí, a ver, adivina. Su nombre es Cachetes Tuesta, tiene 11 años y por estar boludeando acá ya se le fue el bus. ¿El bus? Cuando vas a tomar, después de una ruptura amorosa, expectativa. Toma, hermano, guárdalo. Yo soy depresivo y no la quiero llamar. Ok, está bien. Salud. ¡Ziadida! Yo te amo mucho, mi amor. Nunca me voy a olvidar que yo fui el primero en tocar ese cuerpecito. Esos pechos hermosos, mi amor. Hola, Rubén. Don Juan, qué vergüenza. ¿Está su hija por ahí? Ah, pero ella. ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien. Justo acá en la oficina por terminar mi turno. ¿Y vos? Yo muy bien. Feliz de la vida. La verdad, ya no pienso en vos. Me conseguí a un tipo que es todo lo contrario a vos. Con decirte que hasta huele bien. Bueno, bien, bien. Me alegro que rehagas tu vida. Sí, así que por favor te voy a pedir que no me llames más. Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí. ¡Entonces no me contestes! ¡Bloqueame si querés, bloqueame! El pelotudo este también es un asqueroso. No se vaya y le pesta las patas. ¡Chao! Bueno. Hola, sí, buenas tardes. Desbloquéame que es urgente. ¿Qué te pasa, amor? Preocupado, mi amor. Cobré la quincena y mira lo que tengo. No me alcanza ni para llevarte a comer, gordi. Tranquilo, gordo. ¿Cómo tranquilo? Mi amor, con lo que cobré solamente pagué el banco. ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira, ya está paga el alquiler, la luz, el agua y el internet. Solo falta para la comida. ¿Me puedes explicar de dónde sacaste la plata para...? Cálmate, yo tenía unos ahorros y con eso pagué. Así que anda a cambiarte, dale.
Qué buena mujer que me tocó. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Quién habla? ¿Me pasas a mi novia, por favor? ¿Cómo tu novia? Bravo, debe ser el hermano. Hablo mucho de vos y lamento la situación en la que están pasando. Ojalá que el dinero que les di les pueda ayudar de mucho. Les iba a preguntar si necesitaban más porque la verdad estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea. Sí, yo soy el hermano. La verdad es que la situación está muy jodida y necesitamos mucho más dinero. Pero ahorita te la paso, ahorita te la paso. Va a tener que llevar este frasquito a su casa y mañana me lo trae con esperma. Pero doctor, tengo 85 años. Es parte del chequeo anual, señor. Permiso. ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido con mi mano derecha y no pude. Luego intenté lograr con mi mano izquierda y tampoco pude. Le pedí ayuda a mi esposa. Ella también lo hizo con la mano derecha, luego con la mano izquierda y tampoco alcanzó. Hasta que me dijo, viejo, ya sé cómo. Y lo intentó con la boca. Primero con los dientes puestos y luego se quitó los dientes. Pero ni al caso. Vino mi nuera y dijo, para mí no hay imposibles. Intentó un buen rato en distintas posiciones, una más complicada que la otra. Pero tampoco. Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susi. Ella vino hasta casa, intentó también con las dos manos, debajo del brazo, hasta apretando con las rodillas, pero nada. A ver, señor, usted le pidió ayuda a su esposa, a su nuera, a su vecina y... Sí, doctor, pero nadie pudo abrir ese frasco. ¡Ay, pero me hubiese dicho! En dos veces en el día, pero mira... ¡Dame el pan dulce, dame el pan dulce! ¿Qué te pasa? En primer lugar, feliz Navidad, tú y yo no hemos cenado juntos. En segundo lugar, Francia. Y en tercer lugar, yo sufro de la columna. No me puedes hacer movimientos muy bruscos. Allá en el otro barrio sí me han robado muy bien, con respeto. Y bueno, ¿cómo te robaron? Así, ven, a ver. No, despacio, en el cuello despacio, porque lastimas a la gente. Bueno, mostrá. Agarras así, agarras así, y sacas el celular. Ah, ¿y para unas zapatillas? ¿Cómo saco unas zapatillas? ¿Abajo? Sí. ¿Sufres de hemorroides? No. Siéntate de cola. Ok. Muy bien. Ahí agarras un pie, quitas la zapatilla, agarras el otro pie, quitas la otra zapatilla. ¿Ya me puedo levantar? No. Ok. ¡Así se hace! Ellas en Navidad. Ay, Dios, no sé qué hacer. ¿Será que la gente se acuerde de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año. Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 y lo que me puse el 24 para el 31. Sí, porque no tengo plata, así que... Ah, ¿pero ellos? No sé si tomar el 24 o el 31. O tomar desde el 24 al 31. Gordy, ¿qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito, porque tengo a tres vecinos y el plomero detrás de mí. Así que, avívate. Bebé, Tráeme un vasito de agua de la cocina, porfi. No, Rubén, no me jodas, estoy mirando la tele. Dale, mi amor. ¡Que no! ¡Anda vos! ¿Qué hora es? No tengo el celular acá, no sé. ¿Dónde está? En la cocina, ¿por qué? No, por nada. Está llamando. ¡Ay, cómo le gusta joder a la gente cuando uno ve la novela! ¡Aló! El número al que usted contesta quiere un vasito de agua. Por favor, diríjase a la heladera y sírvale en un vaso. De no hacerlo, su querido esposito podría morir deshidratado. ¡Ay, vos vas a morir de otra cosa! ¡Cachetes! ¡Mami! 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 ¡Ay, mami! ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami! 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 Si te llamo, vos tenés que venir. Porque una se puede estar muriendo acá y vos no sacás del apuro a nadie. Sí, mami. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre, no? Ah, pero si fueran tus amiguitos, corriendo salís. Mami, ya estoy acá, ¿qué quieres? Pásame la licuadora, por favor. Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón que lo moleste tanto al jefe. ¿Se te ofrece algo más, mami? No. ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcánzame mis lentes que están en la cartera, por favor. ¿Cachetes? ¡Mami! ¡Te demoras un montón! ¡Alcanzar el repasador antes que se ensucie el piso! ¡Dale! ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¡A nadie sacar del apuro vos! Buen día, Doc. ¿Se puede? Adelante. ¿Qué pasa? Ay, doctor, mi hijo está mal. No sé qué le pasa. Está débil. No tiene energía para hacer nada. Ok. Campeón, enséñame tu mano.
No, el otro lado. ¿No me estás pidiendo la mano? ¡Hacele caso a lo que dice el doctor! Muy bien, me vas a responder con sinceridad cualquier cosa que te pregunte acerca de tus sentimientos, ¿ok? Porque si no podríamos tener un mal diagnóstico. Ok. ¿Tenés novia? No, no, no. ¿Siempre tenés movimientos de manos antes de ir a dormir? ¿A veces? ¿Siempre? ¿Con qué frecuencia? Dale, no seas tímido. Anoche, 10 veces. Debería prestarle más atención, señora. ¿Pero qué es lo que haces siempre si estás solo en tu cama? Mami, pero no es mi culpa. Los anuncios están por todas partes. Y tengo que estar pulsando el botón de salto demasiadas veces. Me vuelve loco. Acá tengo la solución para este problema. Daily Tube, para ver videos sin anuncios. Lo más genial es que puedes reproducirlos en segundo plano y también como ventana emergente. Y es gratis. ¿En serio, doctor? En serio, y de ahora en adelante vas a poder verlo sin ningún... Señora... ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Me estoy descargando DailyTube. Así puedo limpiar la casa tranquila, escuchando mis temas y sin tener que saltar anuncios. ¿Vamos? Sí, mami. Gracias, Doc. De nada, pero págame la consulta, señora. Ay, papacito, yo quiero que me jales el pelo. Del pelo te va a agarrar mi mujer si seguís acosando, ¿me escuchaste? Ay, mi mujer me... Te juro, mi amor, que yo no sé nada. No, 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 no. Gordy, ¿vos pensás que los hombres infieles tienen cura? ¿Los hombres qué? Que si los hombres infieles... Vos no estás hablando de vos mismo, ¿no? Te estoy haciendo una... No, no, porque si es así, si fuese vos, obvio que vas a tener cura. Vas a tener cura, vas a tener ataúd, vas a tener misa, vas a tener procesión, vas a tener flores y hasta un bautizo te hago. ¿Eh? ¿Alguna otra cosa? Ay, mi mujer me gobierna. ¿Querés una comunión también? ¿Eh? Mi mujer me gobierna. No se puede hacer ni preguntas en esta casa. ¡Timo! Oye, fíjate que te estaba buscando porque te escribí una canción. ¿Vos escribiste una canción para mí? Sí, para ti. ¿Quieres escucharla? Obvio. A ver, ahí va. Mi primo, mi primo, primo. 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 ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó. Adivina cómo se llama. Mi primo. No, es hijo de mi tía. Mira, ándate, ándate. Ya, ya voy. Estas son las llaves de la puerta de mi casa. Estas son mis escaleras. Esta es la puerta de mi apartamento. Mi heladera. Esta es mi habitación. Esta es mi cama. Acá está mi mujer descansando. Y este soy yo. ¿Pueden sacar sus útiles? Los 10 mandamientos del vago. Se nace cansado y se vive para descansar. Ama a tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansando, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado. No lo toques. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma. Nunca nadie se murió por descansar. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Amén. Listo. Espérame que ahí te traigo. Este no me va a pagar. ¡Que te lo pague Dios! ¿Cómo que Dios es loco? ¿Sí? Señor, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje. Ay, sí, es mi marido. Cuando se pone borracho se pone así. ¿Cuánto le debe? 5,000 pesos, señora. ¿Cómo 5,000? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera, señora. Ahí me esperó con dos rubias. A una rubia la dejé por ahí por un barrio muy lejos y a la otra rubia la dejé acá a 3 cuadras. Y hasta acá lo traje a su marido. 5,000 pesos. Ahora te traigo. Toma. ¿Listo? Gracias. ¿Quiénes son esas rubias? ¡Puro ¡Él es un mentiroso! ¡No me bajes! ¡Ese por hacerte el chistoso! ¡Turn down for what! ¡Atención! ¡Firme! Tuesta, ¿para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi madre. Muy bien, Tuesta, muy bien. ¿Y usted, Cachetes? ¿Para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi tía. Su tía.
¿Cómo que su tía? Ah, porque la mamá de Tuesta es mi tía. ¿Qué te pasa, cuate? ¿Por qué sacada? Preocupado, amigo. En casa todos estamos mal. A mi papá le dio una gripe que no se le quita con nada y ya fuimos a todos los médicos del país y ninguno nos da solución. No, pues para eso yo tengo la solución. ¿Cuál? Dos limones, bien grandes, bien exprimidos, y le haces un té caliente. Y le das todos los días antes de desayunar. Y vas a ver que con eso va a mejorar. Eso voy a hacer. ¿Cuate? ¿Y cómo sigue tu papá? Peor, hermano. ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo. Bueno, le di el té y ya no habla. Ya sé. Vas a agarrar esta vez 5 limones y te vas a dar un té de limón, uno antes del desayuno y uno antes del almuerzo. Sí. Y vas a ver que con eso seguro mejor. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste. ¿Te acuerdas que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo. Bueno, ahora no habla ni camina. Cuate, tranquilo. Ahora vas a comprar 10 limones y le vas a dar antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de acostarse. Seguro que mejora. ¿Y cuate? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió. Uy, esa receta que me inventé no sirve para nada. Escucha. ¿Cuándo ni es datero soporta tu tóxica? Mi amor, cálmate. No, no me calmo nada, con eso soy feliz, quédate con esa rubia. ¡Qué rubia apestosa, gorda! Yo ayer salí tarde del trabajo. Regalaste, dame el celu, te meto un plumazo. Dame el celu. Espera que estoy hablando con mi mujer. Dame. No importa, a mí, dame el celu. Ahora te vas a quedar callado. No me vas a contestar. Claro, esperás que la loca. Acabo de robar este celular, ya tu marido perdió. Chao. Carajo, te dijo que me cortaras el teléfono. Que sea la última vez que me cortas el teléfono de esa manera. Pero ni creas que a tu esposo le robé el teléfono. Tu esposo no soy yo. ¿Qué la voz, imbécil? ¿Quién te pensás que sos? ¡Mi papá! Hoy vas a dormir en el patio con los perros. Ni creas que vas a dormir. Toma. ¿Sigue hablando? ¿Qué haces? Es insoportable. Voy a robar más allá. Bueno, lo que se roba no se devuelve, hermano. ¡Que no lo necesito! Te va a servir. Pero está loca. No quiero hablar con ella, amigo. No deja de gritar. ¡No, toma! ¿Y tu papi es chantajista? Pues... ¿Papi? Hoy en la escuela, un compañerito me dijo que en su casa, su papá lava los platos. Sí. ¿Y? Bueno, ahora cuando venga mami, le decimos que ahora tú vas a lavar los platos. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas, papi? ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando. ¿En serio? ¿Yo tengo mamá? Ay, ¿estás loco, papi? Gordo, ya llevamos 2 semanas sin pelear, ¿eh? ¡Ni lo digas! ¿Qué? Cada vez que decís eso algo pasa, gorda. ¿Qué tiene que ver? Son ideas tuyas. La palta es una fruta, debido a que cumple las características... ¡Qué boludo! ¿Es una verdura? Es una fruta, gorda. Rubén, es una verdura. Gordi, no me contradigas, es una fruta, tiene semilla. ¿Pero cómo va a ser una fruta si no es dulce? ¿Eso qué tiene que ver? No todas las frutas son dulces. ¡Obvio que sí! ¡No seas terco! El limón no es dulce, ¿es una verdura entonces? Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque es amargo, igual que la peloduro esa a la que le diste like ayer. ¿Qué peloduro, gorda? Ahora el señor no se acuerda que tuvo ex, ¿no? ¡Esto fue hace 5 años! ¡Gordi, superalo! Sí, eso es lo que vos querés, pero yo nunca me voy a olvidar que vos engañabas a tu ex. ¡Pero si le engañaba era con vos! ¡Ahora yo soy la culpable de todo! ¡No, no! ¡Quiero el divorcio! ¿Qué divorcio? ¡Si ni siquiera nos hemos casado! ¡Eso es porque no me amas, hijo de puta! ¡Sí te amo, gorda! ¡Te felicito que te ¡basta! ¡Me gritaste! ¡No, no, mi amor! ¡Nunca te cansas de pelear, no! ¡Yo no me mira, dejá de perder el tiempo ahí! ¡Anda a comprarme una verdura que me falta para el almuerzo! ¿Qué verdura querías? ¡Una palta! ¡Que no es una verdura! ¿Señor? ¿Qué le voy a traer de plato fuerte? Sí, la salsita del pollo al horno. ¿Pica mucho? No, señor, no se preocupe, no pica. No, entonces no. Yo la quería picantosita. O sea, tiene picante, ¿no? Pero me refería que no es un picante que te deja ardiendo la boca, ¿no? Pero sí pica, y bastante. No, la verdad que no me convence. La porción de papas fritas, ¿viene grande? ¡Uy, es enorme! ¿Es un plato más o menos así de grande? Entonces no, es que no tengo mucha hambre ahora. No tienes tanta hambre. O sea, a ver... Es un plato para una persona, ¿no? El plato es así de grande, pero vienen 6 papitas que se pierden en el plato, ni las ves, pero está muy buena, se las traigo. Esto me tienta. La carne a la parrilla. ¿Pero viene con grasa? No, señor. Le aseguro que no viene grasa. Porque a mí me gusta la grasa. Le digo que no viene grasa, porque es una grasa completa. Eso que no puedes ni comer, que estás así toda chicrosa. Se las traigo. No, mire, ¿sabe qué? Le voy a pedir un juguito de naranja. Un juguito de naranja, ahora se lo traigo. Señor, dígame. ¿Es natural o artificial? Natural, señor. Porque a mí me gusta el artificial. ¡Naturalmente artificial! ¿Eh? ¿Eso iba a decir? No, mire, ¿sabe qué? Tráigame un vasito de agua nomás. Un vaso, ¿sí?, de agua. Señor. ¿Ande? ¿Es de la canilla o es de botella? En botella. Porque a mí me gusta de la canilla. Acá llenamos la botella de agua de la canilla. Ponemos la botella abajo de la canilla y la llenamos con todos los microbios, todos los animalitos, y te la tomas. ¿Quieres ver? Mira, vente para la cocina, vente. ¡Te dije tu comida ahí! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco!
¡Soy un foco! Ay, nuevamente, loco, estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla. ¡Soy un foco! A ver, Eduardo, Eduardo, bájate de ahí. Te dije mil veces que no te subas. Aprende como Cachete, que está estudiando para hacer alguien mejor. No como vos, que perdés el tiempo pensando que sos un foco. Está bien. ¡Nah! Pues yo, ¿cómo escribo si no hay foco? Ay, señor, te ruego, dame sabiduría para entender a este hombre, paciencia para tolerarlo, bondad para tratarlo, amor para perdonarlo por todas las estupideces que se manda a diario este borracho. No te pido fuerza, señor, no te pido fuerza, porque si me da fuerza lo mato este cucha. ¿Cuándo salen ellos? Mi amor, ya vengo, voy a salir con los pibes, dale. ¿Con los pibes o te vas con la otra? Voy a salir con los pibes. ¿Vos te pensás que yo soy estúpida? Mi amor, es domingo. Voy a salir con los pibes a tomar. Vas a tomar el Uber y te vas a su casa, ¿no? No, mi amor. Yo soy un libre. A mí no me puedes esconder nada. Amor, llámalo Juan. Llámalo Juan. Me está esperando. Juan, qué ejemplo me das. El mantenido y el mujeriego del barrio, ¿no? Te dije mil veces que no me gusta verte con él. Mi amor, pero. Mira, Rubén, si vos cruzas esa puerta, no me vas a ver más en tu vida. Está bien, no voy a salir a ningún lado. Cierra la puerta. Ah, pero cuando salen ellas. Amor, ya vengo. Salgo con la chica, dale. Dale, amor, cuídate. ¿Y por qué estás tan tranquilo y no me decís nada? Amor, ah, ya sé. Invitaste a la otra, por eso es que no me decís nada, ¿no? ¿No? No voy a invitar. Mira, Rubén, si yo salgo de esta puerta, vos no me vas a ver nunca más en tu vida, ¿eh? ¡Ah, no me vas a detener! ¡No me vas a detener! ¡No me voy! ¡Me quedo! Hola. ¿Aló? ¿Estás en tu habitación? Sí. A ver, apaga la luz. Sí. ¿Listo? Ahora decime qué ves. Nada. Esa sería mi vida sin vos. Qué lindo. A ver, apaga ahora vos la luz. Sí. Ahora decime qué ves. Nada. Eso es lo que siento por vos. Chao. Idiota. Vamos, tres más de malta, limón, tamarindo. No, yo quiero. ¿Cuánto estaba de 50 pesos? A 50 pesos. Pues sí, ¿verdad? Bueno, deme una de piña. No tengo de piña. ¿De qué tiene? Jamaica, limón y tamarindo. Bueno, deme una de Jamaica. ¿Sí? Y deme una de piña. Que no tengo de piña. ¿Qué tienes? Jamaica, limón y tamarindo. Bueno, dame una de Jamaica, okay. Otra de limón y otra de piña. ¡Que no tengo de piña! ¡Ay, no te enojes! ¡Dame la de piña ya! ¡Ay, que no tengo de piña! ¡No manches! ¡Este loco se está ahogando! Esto es insólito. Un loco salvó al otro loco porque se está ahogando. Mañana lo doy alta. Ayer todos vimos tu tremenda hazaña. ¿Qué hazaña? Salvaste al otro loco de ahogarse. Felicitaciones. Es por eso que te llamé ahora. Te tengo una buena y una mala noticia. Bueno, comienza por la buena. La buena noticia es que quedas en libertad. Te doy el alta. ¿Incendio? ¿Y la mala? La mala noticia es que a esa persona que salvaste hoy ha muerto. Amaneció ahorcado. No, ese no está ahorcado. Ayer lo colgué para que se seque. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada. ¿Hice algo malo? Siempre que me pongo cariñoso, amigo, me rechaza. Me rechaza, no entiendo qué le pasa. A mí me pasaba exactamente lo mismo que a vos. ¿Y qué hiciste? Lo que yo hago cuando ella me rechaza es sacar mi arma. ¿Pegarle un tiro al aire? Ella se va a asustar igual que vos te asustaste. Y en ese momento te va a querer abrazar, besar y no te va a soltar. Dame eso. Lo voy a probar. Ya vine, mi amor. ¿Qué te pasa? Nada. Perdóname, vecino, te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Perdóname la vida, tengo hijos que mantener, te lo pido por favor. Hijo de... Profe. Sí, Josecito. Mi abuelo vivió 90 años. Eso es un montón de tiempo. Uy, eso no es nada. Mi abuelo vivió 109 años. ¿109 años? Sí. ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky, una botella de los vinos de los más añejos, se alimentaba con los mejores quesos y jamones, comía langostas, comía sushi, comía fruta, se fumaba 5 cajetillas de los cubanos de los más finos, andaba en Lamborghini, se paseaba por todo el mundo y siempre con mujeres. ¿Todo eso? Sí. ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matado porque salía muy caro. Ah, lo mejor. Ya llegué, mi amor. Me contó un pajarito por ahí que tenés nueva secretaria. Sí, comenzó hace 2 días. ¿Mm? ¿Y tiene buena cola tu secretaria? ¿Pero cómo me preguntas eso, mi amor? Ni me he fijado. Mira, conmigo no te hagas el idiota, ¿eh? A mí no me mientas. ¿De qué color son sus ojos? Mi amor, estoy trabajando. No he tenido tiempo ni de verlo. ¿Y cómo se viste? Ja, se viste muy rápido, la... ¿Qué haces en una besita, vos? ¿Te volviste loco?
no es lo que parece, no estoy marchando, mi amor. Agarra tus cosas y te vas de la casa. Mi amor, tranquila, mira, me descargué la app para buscar quién está en la aplicación. Y si encuentro a alguien conocido, me entero que está de trampa y lo expongo. Mira, ¿vos sabías que Mariana Tarres está soltera? Mira. Bajé Inner Circle porque los perfiles están verificados, mi amor. No es una cuenta falsa. ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? ¿O periodista era? ¿Quién? El altito este. ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a Mariana Tarres? ¡Marchaste con Mariana Tarres! No, no, tranquila, tomate el palo, por favor. ¡Tomate el palo! A ver, cachetes. ¿Mande? Póngase de pie. ¿Quién dijo la frase célebre, el respeto al derecho ajeno es la paz? Cristóbal ¿Cómo Col- que Cristóbal Colón? No, no, que Cristóbal Colón no fue. ¿Quién dijo la no frase? No repitas la pregunta, respóndeme. ¿Cómo se llamaba este? Mira, siéntate, siéntate. Pepito, de pie. ¿Quién dijo la frase célebre, el respeto al derecho ajeno es la paz? El cuate este que iba a decir. Mira, siéntate, siéntate. Tú, Juancito, mire, profe, la frase célebre del respeto al derecho ajeno en la paz lo dijo el Benemérito de las Américas, nacido en Oaxaca en 1806. Fue huérfano, no se recibió de sacerdote y estudió leyes. Fue presidente de la República Mexicana e hizo las leyes de para, reforma. Para. Chamaco, qué bárbaro. Te sabes toda la historia mexicana y no eres de acá. Felicidades, puedes salir al recreo. ¿Y ustedes, pedazo de burros, no les da vergüenza que un argentino venga a enseñarnos la historia mexicana? ¡Chingan a su madre los argentinos! ¿Quién dijo eso? El general don José San Martín en 1800. ¿Cuánto es el café, amigazo? ¿$26, señor? ¿Cómo que 26 pesos? ¿Me estás choreando? ¿Un café me vas a cobrar eso? No, nada de todo, señor. Con este barrio no hay ninguna cafetería. Esta es la única. Aparte, el servicio es bueno. No se queje. Y si quiere, nunca vuelva más. Ah, $26. Está bien. Cóbrate. Cóbrate, mira. $1, $2, $3, $4, $5. Búscalo ahí. $7, $25, $26. Cóbrate, idiota. ¿Cuánto era? Usted ya sabe, señor. Siguen 26, ¿no? Mira, $1. ¿Cuánto es? $26, señor. Cóbrate. $50. ¡Ey! Anda, cámbiame monedas estos 50. ¡Corre! Ahí tiene su vuelto. $1, $2, $3, $4, $23, $24. Toma. $2. Tráeme otro café. Bueno, como el ladrón se llevó mi mochila de la escuela, voy a ver YouTube. Síganme para más consejos. ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces, Saúl? Che, ¿a qué se debe tanta felicidad, loco? Hermano, me voy a casar. ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila, hermano. ¿Camila? Sí. ¿La que se acostó con todo el barrio? Sí, ella. Bueno, nos vemos, hermano. Cuídate. ¿Qué haces, Rubén? ¿Por qué tan triste, viejo? Porque me voy a casar. ¿Me estás jodiendo? ¿Con quién? Con Camila. La estafadora, el stripper del barrio, amigo. Sí, ella. Bueno, suerte, viejo. Chao. ¿Qué pasa, Rubén? Te veo un poco triste, ¿no? Que me voy a casar, hermano. Pero cuando uno se casa tiene que estar alegre, feliz, motivado. ¿Qué te pasa? Sí, bueno. Hey, ánimos. Ah, ¿pero con quién te vas a casar? ¡Con una cualquiera! ¡Ah, con Camila! Las mamis de hoy, viéndonos jugar. Explora el mundo. Sí, subí. Toca la textura del árbol. Conocé tu naturaleza, mi amor. ¡Mami! Ay, si así soy de arriesgado, de chico, de grande, conseguirás todo lo que te propongas. ¡Mira dónde estoy! ¡Te caíste! ¿Estás bien? Bueno, no pasó nada, no pasó nada. Pararse, aprenderse a levantar. Dale, vamos. Ah, pero las mamis de antes. ¡Mami! Estoy esperando que te caigas, pendejo, ¿eh? Si te caes yo misma voy y te remato. Mira dónde estoy. ¿Te caíste? ¿Te caíste, no? ¿Vas a llorar? ¿Permiso? Sí, adelante.
Sí, dígame, ¿qué necesita? ¿Vengo para el trabajo? ¿Qué trabajo? Si acá no necesitamos nada, ni empleado, ni albañil, ni secretario, ni nada. No, no, vengo por el aviso que pusiste en la vidriera. ¿Cuál? ¿El de traductor? ¿Usted viene por traductor? ¿Y sabes hablar inglés? Yes. ¿Muy bien el inglés? Yes, yes. Bueno, será cuestión de probarte. Voy a hacerte una pregunta. ¿A qué queda? No, mira, ese trabajador, ¿lo ves? Es inglés. Decirle que venga para acá. Hey man, can I help please? What happened? Yo no lo puedo creer. Hermano, sos el personal que estaba buscando. Mira, tenés medio cuerpo en la empresa. Ahora, para que quede fijo, decile a él que se vaya para allá. ¿Dónde vas? Hey man, can I help please? Mami, ¿qué? Tengo ganas de cagar. ¿Qué dijiste? Que tengo ganas de cagar. Que sea la última vez que vos decís esa palabra en la casa, ¿ok? ¡Eso es de gente vulgar! Mira, hoy vienen a cenar los jefes de tu papá a la casa. Y si a vos te dan ganas de defecar, hacer popó o ensuciar, vos a mí me vas a decir, mamá, quiero ir a cortar las flores del jardín, ¿ok? Y yo voy a entender que vas a ir a cagar. ¿Cómo vas a decir? Mami, voy a cortar las flores del jardín. Muy bien, vas a venir acá a hacer quedar mal a una. Permiso, adelante. Qué linda la casa, doña. Ay, muchas gracias. Y cuéntame. ¡Mami! ¿Quiero ir a cortar las flores del jardín? Anda, cariño. Ah, mira qué hacendoso y productivo que su hijo, ¿eh? Sí, él es así, siempre bien educado. ¡Mami! ¡Ya corté las flores del jardín! ¿Con qué me limpio el culo? Amigo, ayúdame. ¿Y ahora qué pasó? Mi novio me engañó con mi mejor amiga y su compañera de trabajo. ¡Ay, yo te dije! ¡Yo te dije a vos o no te dije, eh! Te está engañando, él te está engañando, pero vos seguís ahí, vos seguís ahí. Te dije, él te está haciendo cornuda, te dije. Brunita, abrime. Me está tocando la puerta, ¿qué hago? Ni se te ocurra abrirle, ni se te ocurra. Si haya un desastre natural, así se acabe el mundo ahora mismo. Vos te quedás ahí sentadita. Ok. Amiga, no le abras. Ok. Amiga, no le abras. Ok. Dale, mi amor, conversemos. No le voy a abrir. No le voy a abrir. No le voy a... ¿Yo qué te dije? ¡No le abras! Tu amiga soy yo. Y si te digo no le abras, es no le abras. Pero a ella le gusta que le hagan sufrir. ¡Y vos te quedás ahí! ¿Mi mami después de lavar los platos? Ah, pero yo después de lavarlos. Claro, y es ahí donde vos pensás que yo nací ayer, ¿no? Gracias, abuelo, pase tranquilo. Hola, doctor. Buen día. Lo que pasa es que el viejo ni come, ni duerme, ni habla, ni nada, doctor. Ok, pase la camilla, por favor. Doctor, ¿y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué. Cuando lo lleven a casa, lo sacan al sol, ¿ok? Y le ponen hojas de eucalipto y estramonio en el pecho. Pero también le van a poner 2 huevos en el pecho, ¿ok? Ok. Que no se te olvide, son muy importantes las hojas de eucalipto y estramonio en el pecho, pero también son importantes los 2 huevos en el pecho. Sí, sí. ¡Doctor! ¿Qué pasó? ¡El abuelo se nos murió! ¿Pero lo sacaron al sol? ¡Sí, lo sacamos al sol! ¿Le pusieron las hojas de eucalipto en el pecho? ¡Le pusimos las hojas de eucalipto y estramonio! ¿Le pusieron los 2 huevos en el pecho? ¡Le alcanzamos a estirar uno, pero cuando le estiraron un huevo! ¡Hijo! Dime, mami. Mi amor, ¿no me preparas un pancito con queso, porfi? Ahí voy. Gracias, mi amor. ¡Hijo! ¡Queso no! Toma, mamá. Gracias, mi vida. Te quiero. ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, ¿no me estás diciendo que queso no? Te dije queso no porque escuché un ruido. Anda a ponerme el queso, rápido. Sí, mami. Ay, pero es muy boludo. ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! A ver, este para vos y este para vos. ¿Qué te pasa? Es que a mí me das uno y a mi hermano le das dos. Mi amor, entendé que él es más grande y come más. A
ver, este es para vos y este es para vos. ¿Por qué lloras? Porque a mí me das poquito y él te das más. Entendeme que él es más grande y come más. Ay, ya estoy podrida. ¿De quién? El chiquito que me llora porque le sirvo menos que a su hermano. Bueno, mañana servir en el depósito gigante para que se deje de joder. Habla, ¿contento? ¿Y ahora por qué lloras? Es cierto, es lo mío, ¿cómo se da lo de mi hermano? Es por eso que la suma de los cartes. Buenas. ¿Viniste solito? Sí. Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos. Hoy vine solito. ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado. Ay, pobrecito, ¿qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe. Sí. Y yo vivo en un tercer piso. Sí. Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe. Sí. Y apostamos a quien se asome más gana. ¿Y? Y ganó él. Los churros, calientitos los churros. Los churros. Señor, ¿me da dos, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy para entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos. Todas las adivinanzas no las sabemos. Tengo una pregunta. Sí, pregunte. A ver, ¿quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! Juancito, ven. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. ¡Ay, qué bueno! A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? ¿Sí? Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un chudelo que venden en la calle. ¡Las mamis de hoy levantándonos! Mi amor, levántate, cielo. Te va a dejar el bus. Ay, gordo, creo que el nene se enfermó. Ah, pero las mamis de antes levantándonos. ¿Mami? ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar a las 5. Ok, a las 5. ¿Mami? ¿A las 5? Sí, a las 5. ¡Las 4 de la mañana! ¡Las 6 y media! ¿Cómo que las 6 y media? Gordo, ¿qué pasó? Ay, gordo, me duele mucho la cabeza. Ay, gorda. Son las 3 de la mañana, dormí. No, gordo, no, es que me estalla la cabeza. Por favor, llama al médico. Es mi mujer, que está con un dolor de cabeza intenso. Dale, lo espero, doc. ¿Dónde es? En esa habitación, doctor. Permiso, ¿eh? Sí, adelante. Discúlpame, ¿no tendrá martillo y clavos? Sí, sí tengo. Tome. Listo, gracias. Disculpame. ¿Qué pasa, doctor? Un taladro, ¿tendrás? ¿Un taladro? Sí, sí, tengo. Tome. Listo. Gracias. Perdóname. Doctor, ¿qué está pasando? Una sierra eléctrica. ¿Tendrás? ¿Cómo sierra eléctrica? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué le estás haciendo a mi mujer? Nada, todavía no puedo abrir el maletín. Ay, la... ¿Cuánto es? Les paso un dato. En China crearon un robot que en 15 minutos atrapó a 20 ladrones. En Estados Unidos crearon el mismo robot y en 10 minutos atrapó a 15 ladrones. Y en España crearon el mismo robot y en 8 minutos atrapó a 5 ladrones. En mi país batimos récord. En 30 segundos se robaron al robot. Buenas, vengo a que me resuelva el problema del habla y los tic nerviosos. Tranquilo, adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? Muy, muy bien. Con mi mujer, 34 veces por semana. Muy bien. Con la secretaria, 28 veces por semana. Con mi amante, 14 veces por semana. Y con la vecina, 7 veces por semana, porque la veo poco. No, González, le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene 3 testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría extirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salvo. Es increíble lo que acaba de hacer, no tengo más tics nerviosos, hablo bien. No sabe cuánto le agradezco, doctor. Doctor, basta. Mi mujer se separó de mí, mi amante anda con otro, mi secretaria renunció al trabajo y mi vecina se mudó de barrio. Ya mismo me colocas el testículo. ¿Y a mí qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. Ay, qué día largo hoy. Pobre tío. ¿Qué le habrá pasado al tío? Permiso, señor. Sí, adelante. Para comentarle que su primo acaba de fallecer, me acaba de llamar la familia. ¿Qué? Le cayó un rayo en el jardín. Mis máximas condolencias. Sí, gracias.
Ay, no me la conté, yo lo escuché decir anoche, pobre tío. Ay, no me digas que este nene. Ay, no le voy a decir nada a mi mujer, vaya a pensar que estoy loco. Pobre abuelita. No, nos jodamos con esto. No, son ideas mías, vamos a dormir, vamos a dormir. Permiso, señor. Para comentarle que acaba de fallecer su madre, señor. ¿Mi mamá? La atropelló un camión cuando se encontraba cruzando la calle, señor. Mi máxima condolencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre papi! ¡Uy! ¡Ay, lluvia, no! Esto puede traer accidentes. ¡Ay, se me cayó la sal! ¡Ay! ¡Un gato negro! ¿De dónde viene el ataque? ¡Ay, mi amor! No me calentás algo para comer y me pasaron cosas terribles. ¡A vos te pasaron cosas terribles! ¡Y a mí que el plomero se me murió en la puerta! Permiso, adelante. Es una prueba muy fácil para ver si te quedas con el trabajo. Sí. Yo te voy a enseñar una foto de un asesino y vos me vas a decir con qué características vos lo empezarías a buscar, ¿vale? Ah, pero es un juego de niños. A ver, 5 segundos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Fácil, el trabajo es el mío. Ah, muy bien, muy bien. Tiene un solo ojo. No, pero la foto es de perfil, maestro. Retírese. Por Dios, el siguiente. ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? 1, 2, 3, 4, 5. Dale. Lo más fácil del mundo, vale. Tiene una sola oreja. La foto es de perfil, hermano. ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? ¡Retírate! ¡El siguiente! Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? ¿Sí, sí? ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa lentes de contacto. ¿Tenía lentes de contacto? Esperamos un ratito. ¿Usa lentes de contacto? ¿No le dije yo? Amigo, usted está perfecto. Queda contratado. ¿Cómo supo que usaba lentes de contacto? Tiene un solo ojo, una sola oreja. ¿Dónde se va a encontrar los anteojos? ¿En los huevos? ¡No! No es por nada, amigo, pero yo creo que a esta altura de mi vida puedo decir que ya salí con todas las chicas del barrio. Hermano, no es por ofenderte, pero... yo soy el que salí con todas las chicas del barrio. ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí pero con todas. ¡Pero cállate! Yo salí con todas las chicas. Amigo, yo salí con todas. Yo estuve con todas. Para. ¿Qué? Hagamos una apuesta. Ponemos $100 en la banca de una plaza. A cada chica que pase la vamos recordando. Y el que estuvo con ella dice taca taca. Vamos. Mira, Agustina. Taca taca. Taca taca. Mira vos. Martita. Taca taca. Taca taca. Mira Vanessa. Taca taca. Taca taca. Mirta. Taca taca. Taca taca. Luisa. Taca taca. Taca taca. Cintia. Taca taca. Taca taca. Escúchame, ya pasaron todas. No sé, estamos empatados. Salió empate, porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana. Taca 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 taca. Hijo de puta. Que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Maestro, son las 5 de la mañana, ¿dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla y o conferencia que se da justamente acerca del alcohol y las consecuencias nefastas para el organismo del ser humano. El alcohol que muchas veces rompe con el equilibrio de la armonía familiar. El alcohol como muy mal ejemplo para los hijos. El alcohol que rompe con la economía familiar. Ah, muy bien, muy bien. Muy linda conferencia. ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Mi mujer, que la da en mi casa cuando llegue. ¡Claudia! ¿Qué pasó? Haceme el favor y vení para acá. Voy. Sí, decime. ¿Revisaste que los pisos estén limpios? Sí, el piso está limpio, yo ya lo revisé. ¿Revisaste que el baño está impecable? El baño está en perfectas condiciones, eso te lo aseguro. ¿Revisaste que los platos estén bien lavados? Los platos están muy bien lavados y la cocina está muy limpia. ¿Eso quiere decir que hice bien mi trabajo? ¡Claro que sí! ¡Hiciste un buen trabajo! Toma el control, mira tu fútbol tranquilo. ¡Gracias, mi amor! ¡Va sacando la pelota! ¿Papi? ¿Mami? Me puse de novio. ¡Bien! ¡Qué buena noticia! ¿Con quién? Con Carla, la hija del ingeniero. ¡Ay, me encanta! Eso se festeja, traigo el champán. ¡Sí! Ey. ¿Qué? Hijo, mira, no es por nada, pero tu papá de joven era un tipo salidón, fiestero, ¿viste? Y justamente... a la mamá de Carla, yo, salíamos, ¿no? Y Carla viene a ser tu hermana, mi amor. ¡Ay, papi, no me digas! Mami, papi, ahora sí, me pongo de novio. ¿Con quién, amor? Con María, la hija del carnicero. Bueno, bien, voy a traer champán. Hijo, vení. ¡Ay, papá, qué! María también es hermana tuya. ¡Ay, papá, por favor! Ahora sí, me pongo de novio. ¿Con quién? Con Romina, la hija del abogado. Voy a traer champán. Hijo, vení. ¡Ay, papi, no, por favor! ¿Qué pasa? Mami, mami, yo no sé si le va a contarte esto, pero Carla, María, Domina, todas son hijas de mi papá. Pero ni te calentes, ponete de novio, total, este ni es tu viejo. ¡Qué novios! Dale play y arranca. ¿Qué es eso, mi amor? Secreto de mujeres, prefiero no contártelo. Bueno, vení. ¿De casados?
Mi amor, pero... Dale, contame, gordi. Tuvimos 5 años de novios, ahora estamos casados. ¿Por qué no me contás qué hay? No, son cosas de mujeres y me gustaría que la respetes. No, no te quiero contar. Bueno, bueno, bueno. ¿50 años de casados? ¿Cerraste bien esa puerta de adentro? Sí, ya la cerré. Vieja, tanto hemos vivido, tanto hemos pasado, tanto hemos compartido. Mostrame lo que hay en esa cartera. Bueno, te lo voy a mostrar. A ver. 5 huevos y $50,000. Vieja, ¿y eso para qué? Cada vez que yo te fui infiel, ponía un huevo. ¿Cómo que? Oh, bueno, en 50 años, 5 veces no es para armar quilombo. ¿Y los $50,000? Ah, es que cada vez que llegaba a la docena, iba y los vendía. ¡Hija de puta! Permiso, inspector. Pasa, mi amor. Sí, dígame, ¿qué pasó? Inspector, tenemos un problema con el nene. Acaba de rendir mi prueba, pero no sé si pasarlo a segundo o dejarlo todavía en primero. Ok, hágale otra prueba. Yo lo veo y decido si pasarlo o no. A ver, mi amor, te voy a hacer preguntas de interés general, ¿ok? Yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. El inspector acá está viéndonos, ¿vale? A ver, primera pregunta. El hombre comúnmente lo hace parado, la mujer comúnmente lo hace sentada y los perros en 3 patas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A miccionar, o sea, cuando van a orinar. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer? Sí. Cuando se casan. El anillo. Muy bien. Tercera pregunta. Cuando yo te digo que la vaca tiene 4 y yo tengo 2, ¿a qué me estoy refiriendo? A las extremidades inferiores, las patas y las piernas. Muy bien. ¿Y lo pasamos a segundo? Mire, por mí páselo a sexto. Yo me equivoqué en la 3. Gorda, las 2 de la mañana, querido. Sí, gorda. Hubo mucho laburo. Una barbaridad, ¿no sabes? Tanto trabajo que ni para una llamadita, ¿no? Pero vení, acostate, no te quedes ahí paradote. Superman, ¿quieres que te caliente la comidita, Superman? No, no, ahora no tengo hambre. No tienes hambre. Estoy muy cansado. ¿Sabes qué lástima que el nene esté durmiendo? Se está perdiendo que su papá es Superman. Bueno, bueno, cortala con lo de Superman. ¿Por qué me decís Superman? Porque vos y Superman son los únicos idiotas que se ponen el boxer encima del pantalón. ¡Pate! ¡Sube! ¿Qué haces ahí, paradote? ¡Hasta que te encontré! ¿Vamos a jugar? No, yo soy un poste. ¿Un qué? Soy un poste. ¡Ah! ¿Qué? ¿Vas a ser un poste? ¿Vamos a jugar? ¿Estás loco? No, porque soy un poste. ¿Que no eres un poste? ¿Vamos a jugar? No, soy un poste. ¡Ah! No, tú sí que estás loco. ¿Le voy a decir a mi papá? ¿Papi? ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? ¡Mi hermano está loco! ¿Que tu hermano está loco? ¿Por qué está loco? Porque está parado en el parque así y dice que es un poste. ¿Poste? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué no lo trajiste? No, ¿estás loco? ¿Si me pasa corriente? Mami, ¿te pasa una pregunta? Amor, ¿por qué hay algunas mujeres que tienen los pechos más grandes que otras? Escuchame una cosa. Todas las mujeres que tienen los pechos grandes son unas estúpidas. ¿Entendiste? Ah. ¿Y pero por qué hay algunos hombres que tienen el miembro más grande que otros? Todos los hombres que tienen el miembro grande son unos idiotas. Ah. ¿Y por qué me preguntas eso vos? No, es que mi papá estaba conversando con la mujer más estúpida de la playa y mientras más conversaba, más idiota se ponía. Hola, gordo. Cuando salgas del trabajo, porfa, cómprame pan, ¿dale? Ah, y me olvidaba. Tu noviecita Gabriela está acá conmigo. Te manda saludos. ¿Aló? ¿Quién es Gabriela? Nadie. Solamente quería saber si escuchaste mi mensaje. Ah, porque precisamente estoy con Gabriela y pensé que nos habías visto. ¿Qué, qué? ¿Dónde estás? Acá en la panadería al lado de casa. Ahorita voy para allá. Ya estoy en la panadería, ¿vos dónde estás? Saliendo del trabajo, mi amor, pero ya que estás en la panadería, comprá el pan, andate a la casa y dejá de estar jodiendo, ¿dale? Chao. ¡Qué hijo de p...! Eso, eso, bien, bien, agitale bien, agitá bien, dale, mueve la rama, móvela, móvela, así, así. Dale, dale, dale. Amor, amor, yo te voy a preguntar algo y vos me vas a responder con una sola palabra. ¿Dale? Dale. Ok. ¿Algo tierno? Gatitos. ¿Algo dulce? Chocolates. ¿Algo sexy? La vecina. Ah, no, 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 mi amor, no, no, no. Era una sola palabra. ¡Qué pelotudo! No, 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 no me tengo que avivar nada, no me tenés que... Te acaba de mandar un mensaje Juan el mecánico. Ah, Juancito. Que hace 15 días no le viene.
Amor, debe ser el alternador que le pedí que me traiga. Es el primer alternador que te está amenazando con una demanda de alimentos, hijo de remil puta. Es el único alumno que se quedó para recuperar conmigo y no ha llegado. ¡Profe! ¡Aquí estoy! Toma asiento. Sí. Hasta que por fin, ¿no? Ay, profe, disculpe la tardanza, pero hoy vengo con toda. Qué bueno, me alegra eso. ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tal, loco? No, es que ayer mi hermano estaba estudiando con el novio en su habitación y yo escuché, échale saliva para que pase. Y yo quiero pasar. ¿Quién anda ahí? Yo, el jorobado. ¿Qué llevas ahí? Una joroba. Llevabas. Te dije. ¿Qué? El fantasma del árbol. ¡Me ha quitado la joroba! ¡No! ¡Ey, amigo! ¿Por ahí se iba el jorobado contento? ¿Qué te pasó? No es más un jorobado. ¿Pues qué? ¿Te acordás del fantasma en el árbol que te dije? Sí. Bueno, pasó por el árbol. El fantasma se le pareció y le dijo, ¿quién anda ahí? Él dijo, el jorobado. ¿Qué tenés ahí? Una joroba. Tenías. Y como por arte de magia la desapareció, sin cicatriz ni nada. Voy para allá a ver si me saca de la cojera. ¿Quién anda ahí? Yo, el cojo. ¿Qué llevas ahí? No, nada, no llevo nada. Toma una joroba. ¿Aló? Hola. ¿Me pasas un momento con la señora, por favor? La señora está con el señor en la habitación. ¿Cómo que señor? Si yo soy el señor. Ah. ¿Ella está ahí como un señor? ¿Ah? ¿Haciendo qué? Bueno, entonces usted ya sabe. Ok, escúchame bien lo que vas a hacer. Sí. Vas a agarrar mi escopeta, vas a entrar a la habitación y lo vas a matar a los dos. Pero señor, yo no puedo hacer eso. Y lo vas a hacer porque si no te quedas sin trabajo. Pero señor. Vas a entrar a mi habitación y lo vas a matar a los dos, ¿me entendiste? Yo me voy a quedar acá en la línea para escuchar tu confirmación. Ok. ¿Qué pasó? Entré a la habitación con escopeta. Ok. Lo disparé a los dos. A ella la maté. Sí. Y el otro salió corriendo detrás de la piscina. ¿Cómo que piscina? Si yo no tengo piscina. Señora, ¿qué número usted está llamando? Deja de rascarte la cabeza, que eso da mala impresión. Es que me pica mucho. Hijo, mañana vamos a ir a la fiesta del embajador y no te quiero ver con la mano en la cabeza. Ay, si me pica mucho. Y lo vas a tener que aguantar. Escúchame, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Cada vez que te pique la cabeza y te la quiera rascar, yo te voy a decir, discreto. Sí. Ahí vos te vas a rescatar y no te vas a rascar más, ¿ok? Ok. Discreto. Discreto. ¡Discreto! ¿Qué más discreto si me está picando la cola y me estoy rascando acá? Gordo. ¿Qué? Este Halloween me voy a disfrazar de diabla. Ah, ¿te querés ver sexy? No, para hacer tu vida un infierno. ¿Más? ¡Va a cerrar la boca! ¡Bueno! Doctor, mire. Ese loco que viene ahí es nuevo. Ah, sí, es el paciente nuevo. ¿Qué le pasará? Con mi experiencia como doctor, te diría que tiene un problema lumbar. ¿Vos qué decís? Yo, con mi experiencia como doctor, creo que tiene la columna desviada. O le dieron un golpe, una de dos. Bueno, esperemos que venga y le preguntamos para sacarnos la duda. Bueno. Amigo. Vení, vení, sacanos una duda, porfa. ¿Qué pasó? Mira, acá estamos con el doctor debatiendo acerca de tu problema. Él cree que tenés un problema lumbar. Yo creo que tenés la columna desviada o te dieron un golpe. ¿Qué es lo que vos tenés? Yo creí que era un pedo, pero cuando me duché, me cagué. Chicos, vamos con rimas, ¿ok? ¿Alguien que me diga una oración con rima? ¡Ah, yo, profe, yo! ¿Cachetes? Te escucho. Ahí viene el canguro con una flor en el culo. ¡Ey, la boquita, viejo! ¿Qué son esas palabras? Decímelo de otra manera. Está bien, profesor. Ahí viene el canguro con una flor en la pestaña. ¿Ah? Porque si la trae en el culo, mi maestro me regaña. ¡No! Háblale. Papi. Háblale fuerte, hijo, sin miedo. Ay, mami, pero no es importante. Rubén, el nene te está hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mira. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocara el auto? Sí, me acuerdo, como si ayer te lo hubiese dicho. ¿Ayer me lo dijiste? O ayer. Ah, bueno, ese no es el chiste. La cosa es que sí lo toqué. ¿Cómo que tocaste el auto? Espérate, espérate, sigue en tu celular. No solo lo toqué, sino también lo manejé. ¿Manejaste el auto? Espérate, espérate. No solo lo manejé, también lo choqué. ¿Lo chocaste el auto? Espérate, espérate. No solo lo choqué, sino también me quitaron el auto. ¡Te llevaron el auto! ¡Espérate, tranquilo! Lo mejor es que yo no voy a pagar. Y al menos eso, ¿quién lo va a pagar? ¿Tú lo vas a pagar? ¡Yo lo voy a pagar! Oh, 3 de la mañana y recién en casa. Voy a entrar despacito si no la despierto.
Ay, mi amor, gracias por no prenderme la luz. No sabes cómo me estalla la cabeza. ¿No te vas a la farmacia a comprarme una pastilla para el dolor, por fin? Uy, la puta. Gracias, mi amor, pero no me prendas la luz, por favor. Buenas. Hola. Amigazo, ¿tenés algo para el dolor de cabeza? ¿Vos no sos el policía que vive en la esquina? Sí, por. ¿Y qué hace vestido de médico? ¿Cómo vestido de...? ¡Qué hija de puta! ¿Y vos no que estabas a dieta? Tú lo has dicho, estaba a dieta. Pero descubrí que tengo una enfermedad. ¿Qué enfermedad tenés, mi amor? Tengo una enfermedad que se llama hambre. Y la gente se muere de hambre. Y yo no me pienso morir de hambre. Cachetes. ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? Estaba llenito. ¿Me pasan las 5? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? Dos. ¿Y el que la vende? Vende dos. ¿Y el que la compra? Compra dos. ¿Y el que la hace? Trabaja dos. ¿Y el que la vende muy caro? Estafa dos. ¿Cómo sabes inglés, eh? Mi mami, cuando le mencionan a su ex. Ah, mami, a propósito, ¿no sabes a quién me encontré antes de ayer? ¿A quién? ¿A Rubén? No quiero saber nada de ese idiota. Ok. ¿Y no te preguntó sobre mí? No, nada. Solo me preguntó que cómo estaba yo. No creo que no te haya preguntado sobre mí. Bueno, sí, me preguntó que cómo estabas tú. ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Pero me está preguntando, ¿no le voy a hacer descortés? Yo no quiero saber nada de él. ¿Y qué más te dijo? No me preguntó nada más. Por mí se puede morir. ¿Seguro que no te dijo nada más? No, que no quería saber nada de él. Pero ahora vos no se te puede preguntar nada. Mami, control, no voy a hablar hasta que me digas qué te dijo de mí. Nadie avanza, ¿no, hijo? Si no avanza más. 7 horas en esta fila para el banco. Por suerte encontré una banqueta, pero traigo el culo dormido. Sí, ya me di cuenta. Lo escuché roncar como 6 veces. Tipo de profesores que nos hicieron la vida imposible. Es vengativo. Sáquenme una hoja. ¿Qué? No sé, pero ¿de si no acaba de entrar? Culpa a estos 3 que estaban dormidos. Agradézcanle. ¿Es busca talentos? ¿Tú estás? Contanos el chiste a todos. ¿Eh? Dale, dale. Vení y hacernos reír un rato, dale. Todos acá, tus compañeros, te vamos a aplaudir como el buen humorista que sos. Dale, te espero. ¿Es modadista? Campeón, no le hagas perder platita a tu papá y a tu mamá, ¿eh? ¿Por qué no haces algo productivo? ¿Por qué no salís a vender, no sé, algo donde azúcar? ¿O te quedas en tu casa haciendo TikToks? ¿Es futurista? ¡Ey! ¡Ese grupito de atrás se me separa! ¡Tú está! Vení, vení acá. No, sí, sí, reíte, reíte. Vas a ver cómo voy a reír yo cuando me toque pasar tus notas. El trabajo me lo... ¿No trajiste el trabajo? Bueno, no importa. Me lo traes el otro año cuando repitas el año. El que no redondea números. Profe, por favor. No me llores. ¿Qué diferencia hay entre 5.9 a 6? Uy, qué lástima. La nota ya la subí. ¡Viejo la concha! Diría que es muy lindo verte, pero no es así. ¡Papeles! Mamita, yo sé que sos policía de tránsito ahora, pero no te quieras vengar. Por favor, no tengo plata. No, esto es profesional, ¿eh? Yo no mezclo mi trabajo con la vida que tuve con vos, perro desgraciado. ¡Papeles o te voy a poner una infracción por cruzar en rojo! ¿Eh? Te voy a poner una infracción por cruzar en rojo y también te voy a poner una infracción por no usar cinturón. ¿Vos te querés vengar por lo que pasó? ¡Que esto es profesional! A mí no me importa que vos seas una limaña inmunda, rastrero, asqueroso. Pero se te nota en la cara que te querés vengar. Y además te voy a dejar endeudado porque no traes extinguidor y por haber cruzado en contramano. Vos te estás vengando por lo que hiciste. ¡Ay, que no soy vengativa! Pero te voy a poner una infracción por la pintura, por las luces, por haberte estacionado mal, porque no traes bien las llantas. ¡Vos te estás vengando por lo que pasó! ¿Por qué me decís eso? ¡Porque vine a pie! Amor, ¿y te gustó la comida? Si su mujer le pregunta, ¿la comida está rica? ¿Así la comida esté un asco? Decirle, la comida está muy buena. Sí, porque si no empieza con, oh, yo todos los días me esfuerzo por hacerte la comida, para la próxima cocínate tú y bla, 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 bla. No, evítese problemas, con algo hay que llenarse, ya está. Así la comida esté fea, comela. Sí, mi amor, está muy rico. Me parece raro, porque esas son las sobras que le cociné al perro. ¡Mesedito! ¡Mesedito! ¡Venga, por favor, un ratito! ¡Ay, para que me haga el pedidito! ¿Qué querés? ¡Quiero comerme un pollito! Pollo. ¿Sí? Pollo, y no hay pollo. ¿Y pescadito? ¡Pescado! ¿Y si hay pescado? ¿Cómo lo vas a querer? ¿Quiero un pescadito horneadito, por favorcito? ¡Horneado! ¡Horneado, se dice! ¿Con qué vas a querer que lo acompañe? Sí, lo quiero con pudecito, o si no con arrocito, pero con su cebollita, con su ensaladita... ¡Basta! Flaco, me tenés podrido, siempre lo mismo con vos. Meserito, me trae mi comidita, mi postrecito, mi pescadito, mi pollito. Hermano, pronuncia bien, habla bien, pescado, pollo. Mira, volvés a decir algo bonito y te saco patadas de acá, no me importa que haya gente, ¿ok? ¿Qué vas a pedir? Nada.
porque ya se me fue el apetoto. ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Anda al kiosco de Don Manolo y decirle que te dé 100 pesos de huevos, ¿dale? Sí, ya voy. ¡Don Manolo! Sí, decime. Dice mi mami que si tiene huevos, que le mande 100 pesos. Toma los 100 pesos. Y decirle a tu mamá que hay otras maneras de pedir plata, ¿eh? ¡Hola, papi! ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? ¡Ay, no saben cuánto los extraño! ¿Cómo están esas vacaciones? Yo también, mi amor. Acá bien, bien, bien. Por suerte, disfrutando las vacaciones con tu mamá. ¿Y vos cómo estás? Me estás cuidando la casa, ¿no? Todo muy bien por acá, papi. Y la casa, hermosa como siempre. Qué bueno, mi amor. Te juro que en la próxima te voy a traer. Esta vez no me alcanzó, pero en la próxima voy a tener. ¡Y nos va a sobrar, papi! Te tengo que dar una buena noticia. ¿Qué pasó? Acabo de hacer un negocio que nos va a dejar bien parados. ¿Un negocio que nos va a dejar bien parados? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Yo estoy orgulloso de vos, siempre te lo dije. Este chico va a salir como su papá. Yo siempre lo dije, contame, ¿qué notición? Vendí todos los sillones, el juego comedor y el sofá. Ah, pero sos un peloto. Cuando mi mami rompe algo en la casa. Esto es felicidad, alegría, abundancia. Sí, esto, tranquilo, se barre y la casa se va a llenar de prosperidad. Cuando yo rompo algo en la casa. ¡Suerte, mami! ¡Familia! ¡Papi! ¡He llegado! ¿Cómo te fue la función? ¡Excelente, mi amor! El teatro llenecito, toma. ¡Ay, qué bueno! ¡Eres el mejor! Pásame esa campera. ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto, estaba en el público, se me acercó y el pelo cayó. Mira, va una. A la segunda no la contás. ¿De quién es este pelo? Mi amor, es de otra chica que estaba en el público, te juro que está en el público, se me acercó a pedirme una foto, se acercó. Mira, y el pelo dos, cayó. Van dos, yo a la tercera me arrebato y te juro que me voy en cana. Me voy en cana. Aspiradora. Ahora me estás engañando con una calva, hijo de... ¡No! Hola, amor. ¿Vos estás borracho, no? Un poquito, pero solo fue una reunión de trabajo. Todos éramos hombres. Solo abrimos un vino y... Creo. Te lo juro, mi amor, ¿Qué? ¿Qué te creo? Anda a descansar. Bueno. Una reunión de trabajo, ¿no? Te pensás que soy estúpida. A ver, ¿a cuántas mujeres leíste tu número en la joda? ¿Y cómo te agendaron? Get contact, contámelo todo. ¿El que me invitó un trago? ¿El que el perreo está al suelo? ¿Rubén, tú esta influencer? ¿El morochito de Celeste? ¡Oh, no! ¿Morochito de Celeste? Sí, agendame así. Suena lindo. ¡Yo te voy a sonar, hijo de... ¡Oh! Muy buenas tardes. Bien. A los familiares del delincuente que entró por 17 tiros, 4 puñaladas, 3 veces atropellado con 5 costillas rotas. Sí, nosotros. Muy bien. Le quiero informar que el paciente está estable. Ahora esperamos su pronta recuperación. ¡Ay, qué alivio! Doctor, ay. ¿Y mi hermano que vino por una caída de bicicleta, cómo se encuentra? Así. De estudiante de medicina, con pasantías en Harvard, ha muerto por desangramiento. ¿Qué? Mis máximas condolencias a la familia. ¡Mozo! Venga, por favor, un ratito. Sí, dígame. ¿Qué se está tomando la chica que está ahí, la desdosada, que está pegada a la barra? Ahí, te quiero invitar a algo. Ya tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Ella se está tomando un whisky doble. Sí. Sello azul, 40 años de antigüedad. Ese trago aproximadamente está costando unos $700. Ok, ¿me haces un favor? Sí. ¿Te llevas 2 hieditos de mi parte, porfa? ¿Sí? Sí, cómo no, ahí le llevo. Perdón por molestar, ¿eh? No, no pasa nada. Gracias. Escúchenme, conseguí estos jugos. ¿Qué le pasó? Es que se comió una empanada. ¿Y qué, era alérgico? No, es que se comió la última y era mi empanada. Sí, mi amor, tranquila, eso lo hacemos mañana. Bueno, voy a descansar, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Me querés? Sí, mi amor, te quiero. Buenas noches. ¿Mucho, mucho, 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 mucho? Sí, amor. Mucho, 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 mucho. ¿En serio me querés mucho, 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 mucho? Mucho, 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 mi amor. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¡Hasta mañana, bruja! ¡Dormite ya, por favor!
Y estas son las 8 cosas que odia mi mami. 1. Que salga. 2. Que no salga. 3. Que coma mucho. 4. Que no coma nada. 5. Que duerma mucho. 6. Que no duerma nada. 7. Que le conteste cuando ella habla. 8. Que no te conteste cuando ella habla. En fin, cosas de madres, cuate. Papi, ¿qué pasó? ¿Te paso una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué significa casar con Z? Es cuando un hombre mata a un animal. ¿Y casar con S? Cuando el animal se mata solo. Una ayudita, por favor. Toma, mi hermano. A ver, acá, toma. Gracias, mi hermano. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Vos estás loco? ¿Por qué estoy loco? Le acabas de dar $5 a un indigente. ¿Pero cuál es el problema con ayudar a la gente de la calle? ¿Vos sabés que después esa plata la va a utilizar para comprar drogas? ¿Qué, qué? ¡Ey! ¿Dónde las consigues a $5? Cruzando la calle en el negocio que está ahí en la parte de atrás. ¡Vamos para allá, $5! ¡Que viva, que viva, que viva! Bueno, 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 ¿por qué tanta felicidad? ¡Cuate, estoy muy contento! ¿Por qué? Porque yo por fin le declaré mi amor a mi chica y ella se me declaró a mí. ¡No, en serio! ¿Qué le dijiste? Yo le dije, Lucía, te quiero. ¿Sí? Lucía, te amo. ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí, yo ni te quiero, yo ni te amo. ¿Pero así se te declaró? ¡Sí! ¡Y yo me llamo Johnny! ¡Qué bien! ¡No puedo! ¡Buen día! ¿Enviado recibir? Recibir. ¿Quién le envía? Rodrigo. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Cuánto le envía? $50. ¿DNI, por favor? Tome. ¿Antecedentes penales? ¿Certificado médico? ¿Certificado de estudios? ¿Acta de difusión de los abuelos? ¿Tarjeta de vacunación contra el COVID-19? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? ¿Recibo de luz? ¿Recibo de agua? ¿Ticket de compra del pan de hoy a la mañana? ¿Volante del restaurante que fue a comer el fin de semana? Bien, aún no está disponible. Tiene que llamar a la sede principal o a la persona que le envió. ¿Tanto papelerío para $50? ¡Siguiente! Bien, muchachos, ya tengo los exámenes en la mano. Ay, no quiero dar el examen, no estudié nada. ¡Profe! Hoy es el cumpleaños de Cachete. ¿Es verdad, profe? Hoy es el cumple. ¿Quién, yo? Decí que sí, imbécil. Sí, profe, sí, es mi cumpleaños. Hay que cantarle, profe, se lo recontra merece. Bueno, canten. 1, 2, 3. ¡Que lo cumpla feliz! Profe, cántele, demuestre que sabe cantar. Que los cumplas, Cachetes. Ay, chicos, de verdad, mucho. Bueno, cerrá la boca, el examen. Ay, no, falta media hora para que termine su clase. Cachetes, fingí que querés ir al baño. Bueno. Ay, profe, me duele el estómago. Ah, sí, seguro, ¿no? ¡A la miércoles, qué olor! ¡Andate, estás podrido, andate! Sí, voy. Te dije que finjas. Oh, ¿qué habrá comido este? Uf. ¡Ay, papel! Es un colegio del estado, ¿qué querés? ¡Dame uno! No tengo, solamente tengo las hojas de los exámenes. ¡No importa, mi culo aguanta! Él lo dijo. Pero... ¿Hola? Hola, sí, decime. ¿Me puedes dar una caja de condones? Alguien la pasará bien esta noche. Toma. Muchas gracias. Ah, pero en la noche. Papi, te presento a mi novio, iremos a cenar esta noche. Oiga, mucho gusto. Igualmente. Cinco maneras de rascarse el culo. Ay, apaga la luz, estoy sonámbulo. Y es por eso que la variable X es la independiente. Oiga, señor Cachetes, ¿usted se pone a rayar la mesa también en su casa? ¿Y usted en su casa le tiene que dar permiso a sus hijos para ir al baño? ¡No! Ah, me imagino que en tu casa también le contestas a tus padres así. ¿Y tú en tu casa le quitas el celular a tus hijos cada vez que los ves usándolo? ¿Y vos en tu casa ayudás con las tareas domésticas? ¿Eh? Porque si te va como te va en el colegio, tu casa es un tacho de basura. ¿Y tú en tu casa le pones los cuernos a tu mujer? ¿Como este fin de semana en el shopping cuando te vi con la de lengua? ¡No! ¡Me dolió hasta a mí, hermano! ¿Sabes qué? En tu casa te van a agarrar a palos cuando pierda mi batería. Yo al menos tengo casa. No como tú cuando tu mujer te pide el divorcio. ¡No! ¡Jaque mate! Mira, ¿sabes qué? Seguí rayando la mesa. Tranquilo, que igual lo voy a hacer. ¡Tú! ¡Arrodíllate!
antes de matarte a ti, voy a matar a todas las personas que quieres. Pero yo te quiero a vos. ¡Ay, Dios! ¡No me esperaba esa jugada! Este tipo es muy listo. ¡Ay, pero tengo que cumplir mi palabra! ¡Ay! Al menos me voy a morir siendo querido. Mi madre siempre me decía que soy un psicópata, que no sirvo para nada y que soy un tonto. ¡Ay! Lo siento, pero voy a tener que ponerle una multa. Yo sin mi abogado no pienso hablar. ¿Qué abogado? ¡El que tengo aquí colgado! ¡Ah! ¿Sabe por qué lo detuve? ¡Ay, me encantan las adivinanzas! ¡Ah! ¡Baje la ventana! ¡Qué soga, ni qué soga! ¡Ah! ¿Se da cuenta que tiene la luz rota y una persona colgada? Ah, no, eso, cuando llegue a casa lo quito. Ah, ¿y la luz? ¡Ah! ¡Ah! Deme la licencia de conducir y seguro del auto. No los traje, pero traje esto. ¡Sandia! ¡Ah! Buen día, Doc. Sí, buenos días. Dígame. Paso por acá porque necesito que usted me examine. Pero si solo con verte por fuera te veo mal. ¿Tan mal me ve, doctor? ¿Y qué tengo que hacer? No vas a poder comer arroz, fideo, papa, banana, manzana ni naranja. Ah, tampoco ni pollo, ni carne, ni cerdo, ni siquiera pescado. ¡Ay, no! Y ni siquiera jugo, gaseosa, refresco, ni siquiera la leche. ¡No, no! Nada de harinas, ni pan, ni churros, ni medialuna. ¡Tampoco! ¡Ah! Y toma poca agua. Pero doctor, ¿qué voy a comer? ¡Mierda! ¡Eso sí! Pero le echas un poquitito de sal nomás. ¿Para qué soy bueno, señor? Tome asiento. ¿Sí? Te llamé porque creo que mi mujer me está poniendo los cuernos. Por eso te llamé, para que vayas de espía y vigiles todo lo que hace. ¿Me haces el trabajo? Cuente conmigo. ¡Hasta que por fin llegaste! Quiero saber qué hizo mi mujer, dale, con lujos y detalles. Pero dale, dale, ¿averiguaste algo de mi mujer o no? Sí, 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 ya dije la verdad. Buenos Aires, 27 de marzo de 2022. Sí. A las 9 de la mañana, ¿ella desayunó? Sí. A la 1, ¿almorzó? Y a las 8 cenamos. Sí, cena... ¿Qué? Si es que me descubrió y de paso me invitó a cenar. ¡Tan pelotudo! ¿Sigo? Bueno, sí, 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 seguime diciendo. Buenos Aires, 28 de marzo de 2022. Un hombre entró a su casa. Sí. Después entró con su novia de habitación. Y... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? Se me acabó la tinta de lapicero y tuve que ir a comprar otro. ¡No puede ser tan pelotudo! Todos tenemos un amigo o amiga que publica cosas como... He tenido un día triste. Todo está mal en mi vida. En el velador todavía me esperan esas pastillas. Creo que acabar con mi vida sería una opción. ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasó? ¡Contesta, contesta, 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 contesta! ¡Amigo! ¿Aló? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Por lo que pusiste ahí en tu estado de WhatsApp. ¡Ah, no! Era letra de una canción. ¡Hijo de p...! ¡Uy, amigo! ¡Mira, mira, mira! ¿Tú conoces a esta chica? ¡Uy, hermano! Laura. ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano. Ay, Laurita. Es mi novia. No, no, pero yo ya crecí. Ahora le doy por el hombro, más o menos. ¿Me entendés? Antes le daba por el culo, ahora le doy por el hombro. Ya estoy grande. No, no, vení. Mi mami todos los días. ¿Mami? ¿Qué querés? ¿Me puedes dar 500 pesos? No, ahora no me jodas con tema de plata. No tengo plata y no te voy a dar plata. Te pago la escuela, te compro tu ropa, te doy de comer. ¿Y me estás pidiendo plata? Es que quiero plata para salir hoy a la noche. ¿Y quién te dio permiso para que salgas? Ah, pero cuando le llega visita... ¿Quién será hasta ahora? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Pasá, que estás en tu casa. Mira quién le llegó visita. Cuando llega visita se transforma. Hay que ver cómo me va ahora. ¡Mami! ¿Voy a salir? Anda, mi amor, anda, sí, obvio. Sí, mira que hasta mañana en la mañanita no vuelvo. No te preocupes, llega cuando quieras. Es más, mira, te voy a dar plata para que tengas para el taxi y cualquier cosa que quiera gastar. Señora, por favor, venga todos los días. Cosas que nunca pasan, que le pidas plata a tu mami y te lo dé. ¿Mami? Mi amor. ¿Me das 100 pesos para ir a comprar un paquete de galletitas? ¿100 pesos? Te doy 500, mi amor, toma. Y no te preocupes por el cambio, ¿eh? Que le pises el suelo cuando tu mamá está trapeando y no te grite. ¡Mami, sabes qué, dale! ¡Mami, estabas trapeando y pisé! ¡Ay, discúlpame, yo no lo quise hacer, no me vayas a pegar! Mi amor, no pasa nada. Un error lo comete cualquiera, tranquilo. ¿Que pierdas materias y no te grite? ¿Mami? Sí, mi amor. Perdí 6 materias, pero te juro que las recuperé el otro año, no me vayas a gritar por eso. Tranquilo, mi vida, 6 materias las puede perder cualquiera. Vamos a la plaza que te compro un helado, así te distraes. ¿Quién eres tú?
y dime dónde está mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Yo le quiero a mi mamá. Mamita, ¿dónde está? Sí, mi capitán, lo escucho. Cambio. Hola, comisario. Cuénteme lo sucedido, por favor. Sí, la señora estaba con el marido y estaba trapeando. Entonces el marido pisó donde estaba trapeando y la señora lo mató. Cambio. No puede ser, lo mató porque pisó donde estaba trapeando a la mujer. Cambio. Efectivamente, mi capitán. La señora intolerante mató a su esposo de 45 puñaladas por pisar de donde estaba trapeando. Cambio. ¿Y qué esperan? ¿Qué hacen que no entran y la capturan? Cambio. Porque la señora todavía no termina de trapear, mi capitán. Cambio. Hola, tío. ¿Cómo estás? Ay, papito. Enfermo, pero luchándola día a día, vos sabés. ¿A ver? Papi, ¿por qué es tan mentiroso? ¿Por qué? Lleva toda la mañana diciéndome, vamos a visitar a tu tío que está enfermo y ya tiene un pie en el otro mundo. Y mira, acá tienes tus dos pies. Pero tú estás conmigo. Hola. Buenas tardes, señor. Vamos a proceder a realizar el test de alcoholemia. ¿Qué es eso? ¡Ah! Esto me lo dejó un amigo que se acaba de bajar. Ah, pero no tiene alcohol, ¿verdad? Ah, esto es un jugo de manzana. Ah, ok. ¿Quieres probar? No puedo, estoy trabajando, señor. Por favor, sople la pipeta y vamos a ver si está habilitado o no. ¿Yo no voy a soplar nada? ¿Cómo que no va a soplar, señor? Que si tú no quieres recibirme esto, yo tampoco te recibo eso. No puedo, estoy trabajando. Por favor. ¿Me tienes un tantito acá? Sí, claro. ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está...? Si tú me haces soplar esto, yo subo esta foto a todas las redes sociales. No. Espera un poquito. No digo que nada. Que nadie se entere. ¡Fonda! Cuando mi mami me quiere pegar, en casa de la abuela. No, mami, no me pegues, por favor. Pero hoy ya te la ganaste. ¡Al nene no le estés pegando! Papi, ¿estás bien? ¡Sí! Ok, ¿me das tu número de teléfono, porfa? ¿Sí? 11-315-234-45. A ver, te lo repito. ¿Sí? 11-315-234-45. Me separó el quinto número y los puso soditos y... ¿Sí? Yo así no se lo dicté. Ok, son 632 pesos. Sí. Tome. ¿Listo? No tengo cambio de 10. Mira, te voy a dar 40, vos me das 50 y yo te vuelvo 20. Le di 50, ayer me está dando 40. Este viejo sí que me engañó. Ah, pero me está dando más plata. Toma esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me engañó o yo te engañé? A propósito, sumario. Sí, dígame. ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente todo lo que dice en el informe? Sí. O sea que todo lo que dice acá, vos le dijiste a ellos. Sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo muerto, sumario? Ese que está tapado con una frazada marrón encima de la camioneta del señor López. ¿Ese es el señor Contreras? ¿Y supuestamente el señor Contreras falleció de muerte natural? Sí, sí. ¿Pero cómo va a fallecer un hombre de muerte natural cuando tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario, con 14 puñaladas es natural que muera. Ah, pero sos un pelot... Mira. ¡Hijo de...! ¡Tres billetes de 1000 pesos! ¡Se encontró 3 billetes de 1000 pesos del muy sortudo este! ¡No, vos sí que sos un sortudo! ¡3 billetes de 1000 pesos y yo cago uno de 500! ¿Te cambio uno? ¡Pero olvídate! Y ahora el muy idiota le acaba de cambiar uno de 1000 por uno de 500. Acá tengo uno de 100 y voy a hacer que me los cambie. Sí, te lo va a cambiar. Ya vas a ver. ¡Ey! ¿Qué haces, cachete? Mira, te cambio uno de 100 por ese de 1000. ¿Sí, obvio? ¿No te dije? El que le queda se lo voy a cambiar yo. ¿Qué hace, loquito? Mira, cambiame ese de 1000 por este de 20 que tengo acá. No, nosotros los cambié porque estaban repetidos. Cuando el vago del salón estudia para el examen. Vamos a iniciar con el parcial. Todos, por favor, con la mochila delante del escritorio. ¡Ay, obvio, profe! ¡De una! ¿Ah? ¿Y a este qué bicho le picó? Sáquense las camperas para ver si no tienen nada escondido. ¡Ay, rey! Mientras tú vas, yo ya vengo. Ahí tenés. También voy a revisar esos brazos a ver si no se escribieron algo. ¡Pero por supuesto! Ahí tienes, mira. ¡Oh! Ok, solamente quiero lapiceras en el escritorio. ¡Solo lapiceras! Ahí tienes, campeón. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Y ya terminé. Oye, cuate. No te voy a pasar nada. Para emoción, solo tardé para ir al recreo juntos. ¿Listo, profe? Terminé. Déjame ver esto.
De una vez te califico a ver si todo está bien. Sí, se dice. Todo está bien, tenés un 10. Profe, yo no le pasé nada, ¿eh? ¿Quién sos vos y dónde está mi vago? Mi amor, ya me voy a trabajar, ¿eh? En la mesa te voy a dejar para que te hagas el pelo, las uñas y un buen maquillaje. Ay, gracias, mi amor, por tan lindo detalle. Quiero que cuando te vuelva a ver, estés hermosísima, amor. Dale. Corre. ¡Para que es un chiste! ¿Aquí tenés? No, no quiero agua. Ah, ¿no querés agua? No. Ok. ¿Aquí tenés? No, tampoco quiero este jugo. Ah, ¿tampoco querés jugo? Quiero un jugo natural de 100 exprimidito. Está bien. Ahora sí, tómatelo. ¡Tómatelo! ¡Sí, sí, va, sí! ¿Qué es eso? ¿Ají? Te pongo el huevo en la nariz. ¡Oye! ¡Respeta, musga! ¿Qué es eso? ¿Ají? Te pongo el huevo en la nariz. ¡Oye! Ah, no, ahora le digo a mi papá. ¡Papi! ¿Y ahora qué pasó? En la calle todos me preguntan, ¿qué es esto? Yo les digo ají y ellos me dicen, te pongo el huevo en la nariz. ¿Pero por qué les contestas? Escuchame una cosa, cuando te pregunten, ¿qué es eso? Vos le decís, no sé, decime vos. Ellos te dicen ají y ahí vos le decís, te pongo el huevo en la nariz y te haces respetar. Con eso no me van a molestar más. ¿Qué es eso? No sé, decime vos. Ají. Te pongo la nariz en el huevo. ¡Ah, no! Ey. ¿Qué? Anda a traerme la camisa, las medias y las botas. ¿Por qué botas mi ropa? ¿No me estás diciendo que traiga la camisa, las medias y las botas? No, yo te mato. Ey, ¿qué estás haciendo? Estoy contando los pisos de ese edificio que es tan grande. Sí, muy grande, pero ese edificio es mío. Y por cada piso que vos cuentes tenés que darme 1000 pesos. ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad porque está lleno de cámaras de seguridad que te están vigilando. Hasta el 7. Bueno, tenés que darme 7000 pesos. Sí, justo lo traía para mi alquiler que tenía que pagar. ¿Qué sirve? Nadie te manda a contar edificios ajenos, chao. ¡Qué tarado! Le diste 1000 pesos por edificio, te dejaste robar, chabón. No, yo le robé a él. Le dije que había contado hasta el piso 7 y yo conté hasta el piso 23. Mi amor, llegamos. Mi marido, escóndete. Ay, mi vida, qué sorpresa. ¿Por qué tan temprano? ¿Y vos por qué tan sudada? Lo que pasa es que se me bajó la presión, mi amor. ¿Cómo que se te bajó la presión? ¿En serio? Sí, me estoy sintiendo mal. Anda, cómprame una pastilla. Uy, ahora voy. Papi. ¿Qué pasa? Allá te va a ir un fantasma. ¿Fantasma? Cámbeme. Ahí. ¡Bú! Ah, Mariano, mi mujer acá a punto de morir y vos asustando al nene. Hola. Hola, buen día. ¿Desea pedir algo? ¿Qué opciones tengo? ¿Sí o no? No, no. ¿Qué cuáles son las entradas? Tienes esta que está acá, la principal, y la otra que está allá. Pero por dos lados puedes entrar. No. ¿Qué tenés? Ah, mi novia y yo estamos peleados porque ayer me besé con mi ex. ¡De comer! ¿Qué tenés para comer? Mi mami me envió en la mochila un sándwich de jamón y queso. No, mira, tráeme una ensalada César. ¿No me llamo César? No, que quiero una ensalada César. ¿Me llamo Kiko? Mira, tráeme unas papas con cheddar. Ah, te recomiendo que las pidas con huevo frito. ¡Tráeme las papas! ¿Qué le pasa a este tarado? ¿Se cree pescador en el medio de la calle? Voy a llamar a la policía. Hola, policía. Acá hay un loco que se cree que está pescando en la calle. Está alterando el orden público. Por favor, lo puede venir a buscar. Maestro, ¿es ese, no? Ahora me lo llevo. Ahora me le hundo acá y salgo nadando del otro lado. Mire, señora, lo que necesita su marido es paz absoluta, descanso y total relajación. Así que le voy a recetar estas pastillitas para que pueda dormir 12 horas seguidas. Gracias, Doc. ¿Y cómo se las doy? No, señora, las pastillas son para usted. ¿Quién descubrió América, chicos? Cristóbal Colón, profe. Muy bien, todo está muy bien, muy bien. Oye. ¿Qué? ¿Alguien me puede decir el nombre de una de las naves en la que estaba Cristóbal Colón y sus hombres? La Pinta. ¡La Pinta! ¡Muy bien tú esta! ¡Está estudiando, muy bien! Pero obvio, profe, yo siempre le estudio, soy inteligente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien me puede decir el nombre de un general muy importante que cruzó los Andes? Don José, su puta madre. ¡Su puta madre, profe! ¡Muy bien! ¿Qué me dijiste, hijo de...? ¡Hola! Hola. ¿Qué estás comiendo? Veneno. Estoy comiendo... veneno. Mi mami también me da de ese veneno cuando está comiendo. Qué bueno. Mi mamá encontró a mi papá con otra mujer. ¿Y qué pasó? Ayer te dieron muy feo. Por eso que me mandaron a quedarme contigo. ¿Quieres un poquito? ¿Crees? Sí.
¿Mi mami sacó todas las cosas de mi papá? ¿Sí? Mi papá les rogaba para volver, pero mi mami no quería. ¿Quieres un poquito más? ¡Come, come! ¡Sí! ¿Y qué pasó después? ¡Dame todo lo que tenga! ¡Ah! ¡Es un chiste! ¡Oh! ¡Créeme, soy yo! ¡Tenés una pistola! ¡En mi mano! ¡Ah, hola, brother! ¿Cómo estás? ¡Ay, no! ¡Alto ahí, policía! ¿Qué? ¡Tiene un arma! ¡No, señor agente! ¡No es un arma! ¡Tira el arma! ¡Que no es un arma en mi mano, mire! ¡Disparaste a un inocente! ¡Pero cómo es posible! ¡Tira el arma! ¡Es un intento! ¡El sujeto está descontrolado! ¡Repito, el sujeto está descontrolado! ¿Ese es mi auto? ¿Qué haces, flaco? ¡Bájate de mi auto! ¿Por qué me voy a bajar? ¡Porque es mío! ¿Y si no me da la gana? Mira, bájate, bájate, bájate ya. Ah, dígame. Bájate, te tiro en las piernas. Que sea la última vez que me amenazas, ¿ok? Tú callaste la boca. Si dañaste mi auto, sabes cómo te va a ir, ¿no? ¿Tú sabes quién soy yo? No, no sé quién sos. No sé quién sos, ni tampoco me da miedo, pibe. ¿Estás seguro que no sabes quién soy yo? No. Soy el que estaba allá arriba. Venía a ponerte la camisa para la pileta. Mami, pero nadie entra en camisa para la pileta. Venía a ponerte la camisa Mami, para pero la... Nadie bueno, entra... no entras. Ponete las ojotas que te vas a quemar. Ponete las ojotas. Te dije. Vení que el sol te mata. Toma, toma agua que hace mucho calor. No quiero. Toma. Espera que seque el protector en la cara y luego te vas. ¿Y cuánto hay que esperar? Hasta que baje el sol. ¿Y cuánto es eso? ¿Ves el sol? Sí. Cuando no lo veas, te vas. Una hora después. ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo, mami? ¿Terminé? No, primero la digestión. Una eternidad más tarde. Mami, ¿qué? ¿Ya me puedo meter? No, ya se hizo de noche y mañana arrancas el colegio. ¡Pero no me metí! ¿Qué importa? ¿A fin de año no tenés tu viaje de egresados con Super Tour? Además, con ellos te vas a meter a la pile las veces que quieras. Vas a tener la fiesta de la espuma y sobre todo te vas a tirar de los toboganes de agua. ¿Qué más querés? ¡Ahorita! ¡Ey! ¿Por qué le pegas? ¡Porque lambió mi comida! Lambió no, lamió. ¡Hágame, ¿no? ¡Ahorita vas a ver! Dale, dale, loco, cerrá la boca y pásame todo lo que tengas. Dale, 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 dale. Pero espérate, pregúntame si tengo plata, si vengo del cajero, si quiero morir. Dale, loco, pásame todo lo que tenga, dale, dale. 50 pesos nomás tengo. Bueno, no importa, no importa, para el pan sirve. 50 pesos nomás. Cállate la boca y tómate el palo, que te pego un tiro. Ey, pregúntame si me quiero ir primero, yo no me voy a ir. ¡Va, loco, no se te puede ni robar a vos! ¡Qué tanta mala onda, loco! Bueno, ¿para qué no vas? Pobre gordita, te regresas, te extraño. ¿Qué haces, men? Escuchá, acabo de robar este celular, boludo. Pero al parecer ella anda con otro, ¿eh? ¿Qué? Pedazo de corneta. Oye, no me faltes el respeto. Tranquilo, tranquilo, que le disparé porque intentó defenderla. Ay, qué odio sin ti, mi Brian, muchas gracias. No pasa nada, brother, aquí la banda te respalda. ¿Quién está lista para dar a luz? Ay, eso, por favor, doctor, sáquemelo, no aguanto el dolor. Bueno, cálmese, para eso hay una solución. Hay un nuevo sistema que le quita el dolor de parto a la mujer y se lo pasa al papá. Oh. Está bien, lo haré. Muy bien, empezaremos transmitiendo un 20% del dolor. Ay, mucho mejor. Uy, no siento nada, doctor. A ver, súbalo al 40%. Uy, me gusta, no siento nada. A ver, espere. ¿Qué haces, amigo? Amigo, siento que tengo una piedra en el estómago del tamaño de una sandía. Guarda con eso. Doctor, súbalo al 60%, por favor. Uy, me duele más. ¿Cómo que te duele más? Doctor, súbalo al 100. Bueno, chicos, y con esto finalizamos la clase de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta? Hasta que por fin termine esta clase. Gracias a Dios por librarme. Ahora sí, a chatear. Profe, tengo una pregunta. Ay, no falta de estúpida que siempre pregunta. Ay, profe, una pregunta. Tus preguntas me importan un comino. Hola, profe. Perdón por interrumpir la clase. ¿Puedo hablar con mi compañera? ¿Sí? Compa, ¿tienes psicólogo? Ah, es que te veo un poco desorientada. Mira, en tu casa, en tu computadora, hay algo que se llama Google. Entra y te vas a sacar las preguntas. Pero no me robes un minuto de mi tiempo. Muchas gracias. Uy, tengo diarrea. Eso es COVID. Me partí el brazo. Eso es COVID. Estoy ciego. Eso es COVID. Tengo hambre. Eso es COVID. Me duele la axila. ¿Hace cuánto le duele la axila? Hace una semana. Eso es COVID. Directora, Gómez está fumando en el baño. Ay, tú estás no moleste ahora, váyase. ¡Directora! ¡Otra vez! ¿Lucas y Camila están en el baño besándose y haciendo sonidos raros? No me importa, me chupa un huevo. ¡Directora! ¡Le arrancaron la cabeza a Camila! ¡Se cayó del quinto piso y se le explotó el cráneo! Eso con una pastillita se le pasa. ¡Directora! ¡Lucas no trajo el buzo del uniforme! ¿Cómo que no trajo el buzo?
¡Claro! ¡La norma de convivencia nadie la respeta! ¡Trayendo buzos que no son del uniforme! ¡Qué linda manera de burlarse de la institución! ¿Qué querés? ¡Wow! ¡Genio! Hoy deseo tener genios ilimitados. Ya te dije que ese deseo no se puede cumplir, va en contra de las normas. Ah, no se puede. Bueno, quiero tener deseos ilimitados. No, tampoco se puede cumplir. Ah, ¿no se puede? Quiero un paraguas. Eso, genio. Ahora métete este paraguas por ahí. ¿Qué? ¡Listo! ¿Listo? Ahora quiero deseos ilimitados o si no te pido que abras el paraguas. ¡Concedido, concedido, concedido! ¡Y yo te estoy diciendo a ti que te calles y tú te callas! ¿Entendiste o no entendiste? ¡Cállate! ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo como todos. ¿Cómo? ¿No manejas? No. ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! ¿Mami? ¿Qué? ¿Mañana me puedes dejar ir al cine con mis amigos? ¿Al cine? ¿Y a qué vas a ir? No sé, a montar caballo quizá. ¿Mami? ¿Qué querés? Mañana me toca llevar al colegio un postre de limón. ¿Un postre de limón? ¿Y eso para qué? Ay, ese cornudo, tu profesor ya me tiene harta. Lo único que hace es pedir, pedir, pedir como si uno cagara plata. ¿Qué te estoy llevando al colegio o a Masterchef? Mañana voy a hablar con él. Mañana voy a hablar con él. Está bien, ma. Buen día, profesor. Vení, pasa. Quédate ahí. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al nene? A él le tocó traer un postre de limón para que comparta con sus compañeros. Ah, ok. ¿Y vos por qué no me decís nada? Ay, profe, la verdad es que yo no sé qué le pasa a este niño. Cada vez está más terrible. Yo no sé con quién se estará juntando. ¡Qué hija de...! Ya vení, no estés preguntando que hasta que no se te rompa ese celular no te pienso comprar otro. ¿Qué, qué, mami? ¡Ay! ¡Ay, me caí, mami! Perdón. Acabo de perder a mi hijo. ¿Podrías prestarme tu micrófono? Mal ahí. Sí, toma. Gracias. ¡Hasta nunca, pendejo! Yo todos los días miro a mi madre y me digo, ¿cómo una mujer tan linda pudo tener un hijo tan feo? Bueno, pero pará, no sos tan feo, ¿eh? Sos lindo. Oh, ¿qué dices? ¿Yo estoy hablando de mi hermano? ¿De feo de mi hermano? Yo no, yo soy divo. ¡Una lámpara mágica! Hola, soy el genio. Ya sabes cómo funciona, tenés 3 deseos. Sí, quiero tener las 2 manos iguales. No, ¿al revés? No, idiota. ¡Feliz cumple! Ay, muchas gracias, igualmente. Pero hoy no es mi cumpleaños. Bueno, entonces, ¿feliz no cumpleaños? Bueno, gracias. Mira, te traje un regalo. ¡Ay, una bolsa! Sí, sí, pero... ¡Amo las bolsas! Sí, está bien, pero adentro está el regalo. ¡Yo amo las bolsas! La bolsa te la podés quedar, pero adentro está el regalo. ¿Me la puedo quedar? Es toda tuya, la bolsa. ¡Una bolsita! ¡Una bolsita! Creo que ya no quiero conocer a tu familia, viejo. Hey. La pregunta aquí es, ¿por qué te duele la lengua cuando te la muerdes por accidente? Pero cuando te la muerdes a propósito, ¿no te duele? ¿Por qué te estás mordiendo la lengua ahorita? Ahora vamos con Kiko. Kiko, ¿me decís por favor cuánto es 1 más 1? Bueno, en mi humilde opinión, claro, sin ofender a las demás personas que piensan distinto a mí, si nos metemos un poquito más en el tema y vemos las características y definiciones de cada uno, podría llegar a concluir, claro, en mi humilde opinión, repito, no quiero a nadie hacer quedar mal, les pido mil disculpas. Bueno, yo creo que estamos en una época en donde la libertad de expresión cuenta muchísimo más que antes. Es por eso que concluyo con esto diciendo que estos... Un día me prometí que iba a ser estúpidamente rico. Por ahora soy solo estúpido. ¿Pero eso quiere decir que estoy a mitad del camino? Kiko, te tengo que decir algo. ¿Qué te pasa? Soy bisexual. ¿Hablas 2 idiomas? Eso es bilingüe. Soy bisexual. ¿Tienes muchos cambios emocionales? No. Eso es bipolar. Soy bisexual. ¿Vendes pan? ¡Eso es bimbo! ¡Soy bisexual! ¿Te descompones con el ambiente? ¡No! ¡Eso es biodegradable! ¡Soy... Deja. ¿Pero qué tienes? Dios, si esa persona no es para mí, envíame una señal. ¡Que no es para vos, boludo! ¡Valorate! ¡Diablo mentiroso! ¿Eres tú? ¡Cuéntatela con...
Escuchame una cosa, gracioso. ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Querés problemas? ¡Pues sí! Bueno, apuntá. Si Juan tiene 5 manzanas y le roban 3 manzanas, ¿cuántas... ¿Falleció? Doctor, ¿qué pasó? Lo llaman urgente. Voy para allá. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, ayúdeme, doctor! ¡Mi hijo se está ahogando! Doña Estedita, la del kiosco, ¿qué le pasa a su hijo? Se acaba de tragar una moneda de 5 pesos y se la atoró acá. Ayúdame, hijo, vos me conoces. Acordate de mí. Claro, claro que me acuerdo de usted. Claro que me acuerdo de usted. Doña Estedita, ¿sí? Me gané unas papas. Ay, este nene pesado. Ah, ¿te ganaste unas papas? ¿Y las papas anterior, la compraste en este kiosco? No. Bueno, te quedaste sin papas. ¡Mis papas! Fuera de mi kiosco, fuera de mi kiosco. ¿Doctor? ¿Ah? Una pregunta, doña Estedita. ¿Su hijo nació en este hospital? No. ¡Pues se quedó sin hijo, vieja pesada! Pero... ¡Fuera de mi hospital! ¡Fuera! ¡Mis papas! Bueno, la persona que me tocó para el intercambio tiene una gorra. Se quitó la gorra, está vestido de morado, ahora de verde, se puso una chaqueta, se acaba de pegar un tiro. Por las variantes... ¿Café? Yo tengo una duda. Sí, Kiko. ¿El café es café por el color café o el color café es café por el café? ¡Ay! Kiko, ¿dónde está tu libro? Aquí está, profe. Bueno, seguí leyendo. Yo cuando veo un fantasma. ¡Bú! Cuando lo ve mi mami. ¡Bú! ¿Y vos quién sos? El fantasma de la casa. Ah, ¿vivís acá también? Sí. ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Me parece escuchar algo. ¡Felicitaciones! ¿Por qué? Acá tenés tu premio a la persona más fea. ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Segundo lugar? ¿Quién me ganó? Mira a tu derecha. Ah. ¿Tú sí te pasaste? Buen día, profe. Buen día, alumno. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Sos mi alumno, tengo que saber. ¿Cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué más no va a importar? Que te vayas a la dirección. No, pero ¿por qué, profe? ¿Qué te importa? No, pero profe, yo recién vengo. Ah, profe, yo recién vengo. ¡A la dirección! Pendejo malcriado. Juliana López. Acá. Marcos Andrada. Presente. ¿Qué te importa? Tuesta Saldaña. ¿Qué te importa? Buen día, profe. Buen día. Oiga, profe, ¿sabes dónde está Rubén? No vino hoy. Ah, no vino. ¿Por qué no viniste? Porque hoy había examen y no estudié. ¿Había examen? Sí. Permiso, yo tampoco estudié. ¿Y tú cuántos años tienes? Adivina. Por tus ojos, 25 años. Por tus pies, 20 años. Y por tu cuerpo, 18. Vos sí que sabes conquistar una mujer. Espera, que estoy sumando. Hijo, el novio de tu tía falleció. ¿Qué? Entonces, ya es hora. ¿Qué? ¿Hora de qué? No lo entenderías. Hola, tía. ¿Y el novio? ¿A mí? Voy a bañarme, ¿ok? Anda, pero con cuidado porque recién acabo de lavar el baño y el piso está resbaloso. Ay, relájate, mami, yo no puedo caerme. ¿Por qué no? Porque yo uso el champú anticaídas. Hola, cuate. ¿Qué haces? Te tengo que dar dos noticias. ¿Buenas? No. ¿Una buena y una mala? No. ¿Las dos malas? Una mala. ¿Y la otra? Muy mala. Bueno, dímelas. ¿Melas? ¡Las noticias! ¿Cuál quieres primero, la mala o la muy mala? Vamos con la mala. Bueno, el doctor me dijo ayer que te quedan 24 horas de vida. ¿Y la muy mala? Que te lo tenía que decir ayer. Pero andate a la... Cuando ensayas una exposición. Muy buenos días, profesor y compañero. Mi nombre es Kiko y hoy les voy a hablar sobre el sistema digestivo. Al momento de exponer. Hola, mi nombre es Sistema Digestivo y el día de hoy les voy a hablar sobre Kiko. No. Hijo, alcanzame ese tornillo que se cayó al lado tuyo, porfa. ¿Qué? Ese tornillo que se cayó al lado tuyo, alcánzamelo. ¿Qué? Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo. ¿Qué? Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo. Ah, habla bien. Que te alcances este tornillo que se te cayó al lado mío. ¡Sí, ese! ¿Y si yo lo encuentro, qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro. Ah, no está. Ah, no está. Mira, mira dónde está. ¿Ves? Te dije. Ah, también mi cargador. No sé dónde está, mami. Aquí está tu cargador. ¿Ves? Te dije. No buscas. También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami. El iPhone 11 Pro. Aquí está. Mira, ¿ves? También se me perdió una novia así muy linda, muy guapa. Aquí está tu novia. ¿No la ves, hijo? Mira. Hola, bombón.
También se me perdió unos botines nuevos para jugar al fútbol, mami. Mi amor, aquí están las zapatillas, mírala. No te puedo creer. Ay, mami, también se me perdió mi papá cuando tenía 4 años. Tu papá está aquí, mi amor, ¿no lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo va? ¿Qué haces, gordo? Che, destápate una, dale. ¿Dónde estuviste, viejo de mierda? Pará, yo te explico. ¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La del tigre, porque puede arrancar de la piel a sus presas. Muy bien. ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra. Esa arranca hogares, matrimonios, terrenos. 527. ¿Listo? No vino. 527. No vino, no vino. Cambia, cambia. 527. ¿Qué estás esperando? Cambia. 528. Aquí. 527. ¡La concha! Mami, ¿me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5. Sí, pero ¿qué hora es? Faltan unos minutitos para las 5. Está bien, pero la hora exacta, ¿cuál es? Las 4:58. Ah, van a ser las 5. Papi, esta pregunta dice, ¿cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo, no me lo vas a creer. ¿Por qué? Ella me trata como un dios. ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo, pero no me puede ver. ¿Sí? Hola, lo llamamos de personal. ¿Desea cambiar de compañía? ¿Quién es? Sí, muchísimo. ¿Con quién está ahora? Con mi mamá haciendo tarea. ¡Mami! ¡Se me quemó un huevo! Ya te he dicho que no andes cocinando desnudo, Kiko. ¡Es peligroso! ¡No! Me... ¡Hay que poner plata para la comida! Bueno. ¿Vamos a poner plata para la cerveza? ¡Ay, Dios! ¿Quién anda ahí? ¡Un gato! Ah, ok. Un momento. ¡Los gatos no pueden hablar! ¡Ay, es verdad! ¡Qué menso! ¡Miau! Ah, sí es un gatito. ¡Mami, te sirvo! ¡No me servís para nada vos! Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Mi amor, ¿por qué estás ahí? Es que mi mamá me castigó. Ahora me va a escuchar. ¿Qué miras? Todo por defenderte, boludo. El número que usted marcó está haciendo tarea. Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire, es su problema. Pero mi hijo no lo joda. Jefe, les solicito que me aumente el salario porque hay 4 empresas detrás de mí. Ok, ¿cuál es? La luz, el agua, el cable y el gas. Mami, ¿qué pasó? Te traigo mis notas del colegio. Ay, a ver las notas de mi... Kiko, pero... ¡Desaprobaste todo! Ah, no, esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual. Vamos a buscar a la profe y te agarramos a patadas. ¡El foco! Hoy se sale. ¿A dónde vas a salir vos? A comprar. Buenas. ¿Dónde vivís? ¿Yo?
¿Con mi mami? ¿Y dónde vive tu mami? Ahí conmigo. ¿Qué dónde viven ustedes? Pues en mi casa. ¿Y dónde está tu casa? Allá al ladito de mi vecino. ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo no me lo va a creer. ¿Dónde está? Al lado de mi casa. Mamita, ¿qué querés? ¿Me dejas ir de fiesta con un amigo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami, ¿cómo se llama ese condimento que dejas a las comidas para que tenga sabor? Sal. Adiós, mami. No, pero... ¡Chico! ¿Qué? Sos nuevo en el barrio, no conoces a nadie. Ay, no, mami, es que este amigo lo conocí en Dimash. Ah, pero hubieses empezado por ahí, mi amor. Mira, llévate esto. ¡Chao, mami! Y volvé cuando quieras, ¿eh? ¿Qué onda, Kiko? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien, vine a laburar, estoy hecho acá. ¡La puta madre! ¿Qué pasó? No sé, estaba bueno. ¿Estás loca? Sí. ¡Pucha! ¿No ves que es el problema? Kiko, ¿de qué murió? ¿Te cuentas que manejaba demasiado rápido su moto? Sí. ¿Y que nunca usaba casco? Sí. Pues como dio una serpiente. Deme su nombre y apellido. No, yo después, ¿cómo me llamo? Papeles. Tijeras, te gané. Deme su permiso para conducir. Sí, jefe, maneje tranqui, yo vuelvo en una hora. ¡Kiko! ¿Mande? Kiko, otra vez, este reporte está mal. Mire, jefe, lo que importa aquí es que su esposa no sepa que anda con la de recursos humanos. Así déjalo, está espectacular. Ya lo sabía. Sí, me caigo bien. ¿Y cómo van los estudios? ¿Podemos hablar de otra cosa? Ok, está bien. ¿Y la novia? Los profes no son tan buenos que digamos. A veces va... Kiko, sentate, por favor. ¿Qué pasa, Doc? Usted tiene una enfermedad muy grave. ¡Dios mío! ¿Voy a morir? No, no. Se puede curar haciendo ejercicios y una dieta saludable. ¡Dios mío! ¡Voy a morir! ¡Ya lo tienes acá! ¡Así, mirá! ¿Kiko? Ella se abre fácil por un pago. Allá le pago por abrirse. Ya no pregunto más aquí, cállense. Me ensucio, helados. Que están naciendo ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Flaco, ¿me pagas? ¿Tienes plata? ¡Hola! Por fin nos encontramos. ¿Cómo te llamabas? María. ¿María qué? María José. ¿Qué te pasa? Acabo de tener un detenido que me hizo cagar en los pantalones. ¿Y qué decía? Que vos vas a ir mañana. Kiko, poneme los huevos en la heladera, por favor. Pero yo no necesito. Sí. Todo yo. Sí. Ya te dije que la mochila no la dejes acá. ¿Dónde están los huevos? En la mochila. Kiko. ¿Qué? ¿Qué pusiste en la 3? ¿Cuál? Esa que piden 5 animales que vivan en el Polo Norte. Ay, muy fácil. 3 osos y 2 focas. Gracias. De nada. Mami, ¿puedo ir al cumple de Juan? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami, ¿cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal. Adiós, mami. No, pero... Adiós, dije. Kiko. Hola, Juan. ¿Cómo te fue? Como en el Polo Norte. ¿Cómo es eso? Todo bajo cero.
¡Ey! Vení. ¿Qué pasó? Escuchame una cosa, desde hoy vas a probar. ¡Uy, gracias! ¡No, este es mío! ¡Aprobarte, aprobado! ¿Cómo? Con Gaumat. Mira, dame un ejercicio. ¡Sentadilla! ¡No, matemático! ¡Ah! ¿Acá? Mira, pones la app, escaneas el ejercicio y tenés toda la resolución. ¿Qué cosas, no? Muy bien, tienen 30 minutos. ¡Listos! Gauma hace que las matemáticas sean mucho más fáciles. ¡En clase de avión! ¡Hola, doctor! Me llamo porque me acabo de pegar un golpe muy fuerte. ¿Sí? Ok. Gracias, doc. Kiko, ¿qué haces? El doctor me dijo que pusiera hielo donde me había golpeado. No. Hola, profe. Kiko. ¿Estaba durmiendo? Sí, estaba dormido. Ay, qué lindo el vago este. Y uno acá todavía haciendo tarea. Hijo, ¿cómo te fue en el examen? Muy pocos aprobaron. ¿Y tú aprobaste? La más inteligente sacó 6. ¿Aprobaste o no? A nadie le alcanzó el tiempo para responder todo. ¿Sí o no? Creo que le caigo muy mal al profe. Acá está el café. Ey, ¿y la media luna? Ya te la hago. ¿Algo más? Mejor tráeme un vigilante. Acá está el vigilante. ¿Algo más? Tráeme una bola de fraile. Acá está. Pero la abuela se la cortamos. Bien, por favor, todos con su cuaderno y su libro de ciencias. Kiko. Ah, profe, yo no tengo cuaderno ni libros porque mi mamá es muy pobre. ¿Y no tiene dinero para comprármelos? ¿Qué pensarías vos si ves a un soldado irse a la guerra sin sus armas? Pensaría que es hijo de mi mamá. ¿Que es hijo de tu mamá? ¡No! ¡Muchísimas gracias, papá! ¡Prometo cuidarlo bastante! ¿Me compras otro, papá? Ay, ¿a qué hora pasará el panadero? No sabo. Se dice no sepo. No, tarados. No se dice ni yo sabo, ni yo sepo. No, a ver, ¿cómo se dice? No sé. Entonces, ¿por qué chingados te metes? No, ella no te merece. No, mentira, te has dicho. No, lo hagas. ¿Te preocupas por mí? No, que allá dice, no arrojes basura al río. ¿No me simpatizas? Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús. ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús el que barra el hospital. Ahora viene el doctor. ¡911! ¡Tengo un herido! Vamos para allá, ¿cuál es su estado? Yo soy soltero. No, del herido. Ah, ¿eres casado? No, pelotudo, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? ¡No! ¿Que cómo está el herido? ¡Pues herido! ¡Por eso lo estoy llamando! ¿Dónde está usted? Junto al herido. ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo. Mire, ¿sabe qué? ¡Ya ni venga! ¡Ya se murió! Bueno, dime tu apellido. Aquí no. Bueno, vamos allá. Dime tu apellido. Aquí no. Bueno, entonces vamos a café. Dime tu apellido. Aquí no. ¿Dónde? Vete conmigo. Co. Co. Ca. Ca. Co. Co. La. Da. ¿Cómo es? Gaseosa. ¡Ah! Entonces, ¿y soy el único con el quien te hablas? Sí, los demás están durmiendo. Pero sí soy el único con el quien te besas. Sí, a los otros ya los besé. Claro, ya los besé. ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como 4 o 5. Ah, no es mucho. No, esta semana estuvo floja. Señor, somos del censo. ¿Cuál es su nombre? Adam. Adam. ¿Y de su esposa? Eva. ¡Ay, qué coincidencia! ¿Y por si acaso aquí no vive la serpiente? ¡Sí! ¡Suegra! ¿Qué? ¡Ay, ya va! ¿Qué pasó? Al que madruga Dios lo ayuda, decían, ¿no? Me levanté a las 6 de la mañana y me acaban de asaltar. ¡No, hombre! Es que el que te asaltó se levantó primero. ¡Sos un pelotudo! ¿Te gusta, no? No. Te dije su nombre y sonreíste. ¿Y cómo no me voy a reír si se llama Analízame el culo? ¡Ríndete, Kiko!
primer nuestro antes de perder la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué? Primero muerto antes de perder la vida. Me toca. Che, gordo, no había más shampoo, me bañé con Ariel. Bueno, ¿cambio de canal o...? Cámbialo, cámbialo. ¿Quieres un mate, Ariel? Vale, te agradezco. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Doctor, ¿qué pasa? Es que tengo otro problema. ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana. No, pero eso no es un problema, Kiko. Mucha gente lo hace. Sí, pero es que yo me levanto a las 8. Hola, amor. Te extraño. Quiero fotos tuyas. Ay, si estás sonriendo, mándame una sonrisa. Si estás llorando, mándame una lágrima. Si estás soñando, mándame un sueño tuyo. Mi amor, estoy cagando. ¿Qué te mando? Hola, Coté. ¿Cómo estás, amigo? Ay, acabo de contar una relación de 2 años. No, amigo. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, porque no era mía. Chico, ¿sabes cuántas anclas tiene un barco vos? Tiene 11. ¿11, seguro? Sí. Siempre dicen, deben anclas. Tengo un avión. Pero, ¿cómo está la persona más seca y constante del mundo? Bien. ¿Salimos? Tengo novio, flaco. ¿Vamos a ir con ustedes? ¡No! ¡Ay, es que extraño tu perfume! Mira, haz una cosa, venite, lleva mi frasco y borra mi número. Vamos de nuevo. Rojo es... red. Azul es... blue. Amarillo es... ¿profe? ¿Sí? ¿Sabe cómo se dice estrella fugaz en cavernícola? ¿Cómo? Y esto pasó en 1492. Bien, ¿entendieron todos? Cuate, si el ventilador se cae, ¿crees que me caería a mí? No se queden callados, pregunten lo que quieran, ¿eh? ¿Yo? Ahí está, ¿eh? Kiko. ¿Por qué el agua hirviendo ablanda una papa, ¿sí?, pero endurece un huevo? Torime. Interrimo ad appare torime. Kiko, ¿viste que se cortó la luz? Sí. Bueno, estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular, o sea, celular. Estaba buscando el celular con la linterna. ¿Y dónde estaba al final? Siéntate. Gracias, Kiko. ¿Qué quieres leer? Sí, pone tiburones asesinos. Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente. Nada, las románticas no me gustan. Hola, ¿con el club de la zapatilla? ¿El club de la zapatilla? Dígame. Me. ¿En qué lo puedo ayudar? Ah, sí, mire. Hace 2 meses que quiero comprar un par de zapatillas y no he podido. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? No tengo plata. A ver, Kiko. Dígame. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pues yo estudio química, no derecho. Ok, Kiko, vamos con otra. Sí, deletrea mi naranja. ¿La fruta o el color? Me encantó dormir con vos. Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos. Eso suena muy bien. Así me harías el desayuno todos los días. ¡Maldito convenido! Y como ya escucharon, los jóvenes son el futuro del país. Kiko, ¿sí? ¿Qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser astronauta. Y seré el primer hombre en caminar por el sol. Pero Kiko, en el sol hace un poquito bastante calor. ¿Crees que soy estúpido? No voy a ir de día, voy de noche. Ay, pero qué tarado. Está fallando el internet, amor. Se va. Ah, igual que vos. Nah, es como vos, que regresa cuando se le da la gana. No, es como vos, que tengo que insistir para que regrese. No, es como vos, que se va sin avisar. Es como vos, que se conecta pero nunca responde. Yo no respondo. Ya está, ándate. ¿Volvió? ¿Volvió? Como vos, arrastrándote. Ya, me estoy llamando, para. Sí. Hola, Juan. Soy la novia de Tommy. Te hablaba porque mañana es su cumpleaños y tenía ganas de organizarle una fiesta sorpresa con la mamá. ¿Nos ayudás? Sí, María, claro. Soy Lucía. En este lugar preparamos todo lo que se hace en lugares. Computadoras, notebook, impresoras, monitores, de todo. Amiga, ¿necesitas revisión técnica? ¡Ahora sí lo necesitas! Pase por acá. Hola, Kiko. Soy la novia de Tommy.
Te hablaba porque mañana es su cumpleaños y teníamos ganas de organizar una fiesta sorpresa con la mamá. ¿Nos ayudás? Sí, 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 Sofi. Soy Lucía. Ya no vas a hacer la fiesta, ¿no? La concha de tu madre. Concha de tu hermana. Eso es un pelotudo. ¡Mazo! Señor. No me gustó, ¿me lo cambias? Ya te lo comiste todo. Sí, pero está feo, si no, no te pago. ¿Cómo no me vas a pagar? Si me das otro, te lo pago. Tengo otro plato para ti. ¿En serio? Por aquí, en la cocina. Por favor. ¿Con permiso? Después de usted. Yo quería plato con comida. ¿Algunos tienen comida? ¿Sos derecho o izquierdo? Soy derecho, pero en unas cosas las hago con la zurda. ¿Cómo qué? Las carnes todo derecho. Mi amor, ¿ay no? No vas a entrar, Kiko. Suegrita, tengo 3 años con su hija y no puedo entrar a su habitación. Ya vas a saber cuando tengas tu hija. ¿Y cómo quiere que tenga una hija si no me deja entrar al cuarto de su hija? ¡Kiko! ¿Qué? ¡Está tu madre! ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Fiesta! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Anda, carajo! ¡Por eso iba! Vamos acá a ver si nos abre. Hola, ¿qué tal? ¿Se considera usted una persona independiente? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto, ma? ¡Decile que mucho! Mucho. ¿Sabes hacer cosas malas? Sí. ¿Qué clase de cosas malas? Tocar timbres y salir corriendo. No, pará. Cuéntenme, ¿qué hicieron en la primaria que jamás olvidarán? Ah, pará, yo. Me escondí en el baño cuando llegaron los de la vacuna y me tuvieron que sacar a la mala. Yo les dije a los de la vacuna que se escondía uno en el baño. ¿Leyendo? Sí, de un libro. ¿Cómo se llama? La honestidad y los valores. Wow, ¿y dónde lo compraste? Me lo robé de la biblioteca. Yo nunca me he tomado una foto desnudo. Ah, yo sí, pero no las he mandado, que es otra cosa. Ok. Yo nunca me he tomado fotos desnudo. ¿Por? No sé, como que digo, ¡ay, no! ¿Qué va a decir Dios? O sea... Mira, Oscar, tengo un nuevo talento. ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Te lo enseño! ¡Sí! Mira, está bien cool porque mira... ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué clase de talento es ese? ¿Talento o no? Buen día, amigos, los saluda Bob Esponja y quiero decirles que todas estas excusas son más fuertes que pedo después del locro. ¡Ah! ¡Kiko se va de compras! ¡Estoy en el lugar favorito! ¡Una juguetería! ¡Mira, acá hay peluches, la Hello Kitty, el pedado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Está igualito a mí? Ya que este... ¡Señor! ¿Cuánto cuesta? ¡Cállate, Benzo! ¡Señor! ¡Cállate, Benzo! ¡Sí me simpatiza! ¡Cállate, menso! ¡Ese chavo! Ya por fin pude subir a mi departamento. Son las 3 de la mañana, ¿segura que no tienes sueño? Pues sí, segurísima. Como nunca me das sueño, siempre me contás cosas interesantes. Bueno, como te seguía contando, me estafaron. Quise comprar una entrada para ver a Luis Miguel y me vendieron una para ver Elegante. Y lo que más bronca me da es que esa persona que yo le compré es conocida mía. ¿Te acordás que yo te la presenté cuando fuimos a cenar con mi papá? Hola. Hola. ¿Ya te dormiste? Bueno, descansa. Hablamos mañana. Te quiero mucho. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me cortó? ¿Qué le pasa a este? ¿Aló? Si no querías hablar conmigo, me lo hubieses dicho, ¿sabes? Y no me hubieses dejado hablando sola como una loca, tarado. Mañana le contesto. ¿Mami? ¿Mi amor? ¿Papi? Voy a ser influencer. Voy a vivir del canje, voy a vivir de los trends de TikTok y no voy a estudiar. Ay, a mí me da algo. No, por favor, no. ¿Dónde está este vago? ¿Dónde está que me...? ¿Mami? ¿Qué haces? Eligiendo la universidad en la que voy a estudiar cuando termine el colegio. Ay,
Ay, mi amor, qué bien. Y contame, ¿qué viste? Sí, mami, se llama Unitec. Entré a su página web y dicen que tienen más de 55 años de experiencia educativa. Y además me metí a sus instalaciones y laboratorios y se ven muy cool. Ah, me parece perfecto. El ambiente es muy bueno, mami. Y tiene una bolsa de trabajo, así puedo trabajar de lo que yo me gradúe. Ay, mami, Unitec tiene muy buenas opciones de pago. Sí. Y sobre todo apoyo económico. ¡Como una beca académica, mami! Me encanta. Lo difícil va a ser elegir la licenciatura o la ingeniería que quiero, pero ya estoy en eso. Igual de estudioso como el padre. Rubén, ¿quién descubrió América? Messi. Oh. A ver, seguimos con el verbo. Apágame la tele. Presta atención. Conjugame el verbo brincar. Yo brinco, tú brincas, él brinca. Bien. ¿El verbo caminar? Yo camino, tú caminas, él camina. Papi, ¿tú sabes conjugar? Obvio. A ver, conjuga el verbo dimicudar. Yo dimiculo, tú... Cuando tu hijo come en casa ajena. ¡Mami soy! ¡No me gusta la comida! Ay, mi amor, espera un rato. ¡Elvira! ¿Qué? ¿No le freís un poco de papas fritas a mi gordo? Le cae un poco mal el arroz. Ah, pero la mami de antes. ¡No me gusta la comida! Bueno, mi amor. Elvira, hermana, ¿lo puedo llevar un ratito al nene al baño, por favor? Sí, pasa. Vale, gracias. ¿Qué hay en el baño, mami? Juguetes, mi amor. Vení que te muestro. ¿Y dos juguetes, mami? ¡Te voy a matar, pendejo! ¡Mami, es que no me gusta la comida de la tía Elvira! Si hay caca, comes caca. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¡Cachetes! 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 ¿Qué haces dormido otra vez? ¡Tenés que dar el show! ¡Es la verdad! Y eso no es todo. ¡Nos vamos de gira! ¿Qué? Y tengo la lista. Vos a la Resistencia, Corrientes, La Plata, Cañuela, Mar del Plata. ¿La gira internacional para cuándo? ¡Sí! ¡Nos vamos a mi país natal! ¿Cuál? ¡Perú! ¿Pero cuál? Bueno, explícale vos. Machu Picchu, ceviche. ¡Ah! ¡Pero me hubieras dicho antes! ¡Y nuestro primer destino es acá en Perú! ¡Amigos de Perú, el día 26 nos vemos ahí con Misión Cañetes! ¿Vas a ir? ¡Es excelente! ¡Tengo un casque! ¡El mejor momento para no hacer nada! ¿Cómo va, Cachete? ¡Ya ven para el segundo nivel, papi! ¡Y ahí viene! ¡Uy, la voltea! Una tabla de 4 super facilita. Si habíamos dicho que 4 por 3 es 12, ¿cuánto es 4 por 4? 16. Y 4 por 5 es 20. Ya me la sabía. Seguimos con la tabla del 4. 4 por 5. ¿Qué pasa? Hola, gordo. Amor. Amor, ¿me compras toallitas, por favor? Bueno, dale, paso por la farmacia y compro. Chao, chao. Hola, ¿me das un paquete de toallitas, por favor? Sí, ¿qué marca? Uy, no sé. Espera que llamo a mi mujer. Siga, siga usted. Claro. Gordi, ¿qué marca? Nosotras se llama, amor. Ah, ok. Dale, dale, mi amor. Perdón, marca Nosotras. Ok, ¿con alas o sin alas? ¿Cómo alas? Uy, no sé. Espera que llamo a mi mujer. Siga, siga, siga. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, gordo? Gordi, ¿con alas o sin alas? No sabía que volaban tus toallitas, gorda. Con alas, amor, con alas. Bueno, 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 ahí voy. Perdón, perdón. ¿Con alas? ¿Con perfume o sin perfume, señor? Ay, pero no sé. ¡Qué complicado que es! Espera que llamo. ¿Y ahora qué pasa, amor? Gorda, ¿con perfume o sin perfume? Hasta esa cosa tiene aroma, gorda. Con perfume, amor, con perfume. Bueno, 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 chao, chao, Dios mío. Perdón, perdón, con perfume, por favor. ¿Con olor a uva o con olor a chicle? No, 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 mira, ¿sabes qué? Toma el celular, marca a mi esposa y pregúntale a ellas. Comprar toallita es más complicado que tomar sopa con tenedor, loco. ¡Amor, auxilios! ¿Qué pasa, gorda? Gordo, hay un monstruo debajo de la cama. Ay, gorda. Gorda, ya no estás muy grande para esas cosas, gorda. Gordo, es en serio, creo que me quiere comer. No, bueno, basta. Deja de hablar tonterías, ¿sí? Yo tengo que ir a trabajar y si te quiere comer, que te coma. Chao. Gordo, en serio, te estoy... ¿Viste? Te dije que iba a funcionar. Y mira que le dijiste. Sí, también le dije que me ibas a comer, así que, señor monstruo, ¡cómame! ¿Listo, mami? ¿Ya terminé, Badé? Ahora voy a ver. Venga, vete si quieres. ¿No vas a reconocer tu casa de lo limpia que está? Ah, te me haces el canchero.
¿Vos estás seguro que todo esto está bien barrido, no? Ay, mami, ¿cómo desconfías? Si yo saco más polvo que una aspiradora. Si yo llego a sacar tierra de acá, vos no me salís a ningún lado. Bueno, pruébalo. Quiero ver que saques tierra. Mira cuando paso la escoba. Mira, 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 mira. Y por canchero te lavas el baño y te limpias la cocina, ¿vale? Tres hijos en el 2023, ¿cómo lo va a mantener? ¡Eh! ¿Qué? Así no, agárrame el vaso. Aparte el marido se dedica a la cosa. ¿Qué? ¡Servite en el vaso, tonto! Malagradecida, malagradecida, mil veces malagradecida. ¿Cómo es posible que trates así a la cerveza? Si no fuera por la cerveza yo no me caso con vos. Y más infeliz tu hermano que fue el que nos presentó. Voy a dormir. Si a chanclazo te voy a dormir. Acá te traigo la manutención del nene. Ya pude traerte la manutención de este mes. Ya era hora, ¿no? Te atrasaste un montón este mes. Cada vez se pone más insoportable, Dios. ¡Papi! Hola, hijo. Cachete, escúchame. Decile a tu mamá que esta es la manutención de este mes, ¿dale? Sí, pa. Ya se la doy. Gracias. Por fin, mayor de edad, Cachetes. Es mi última manutención. Papi. ¿Qué haces, Cachetes? Escúchame una cosa. Decile a tu mamá que esperé tanto este día. Que esta es la última manutención que le doy, Tomá. Gracias, viejo. Y que al fin me libro de esa vieja bruja. Yo le digo, ¿papi? ¿Y qué te dijo tu mamita? Me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. ¡Papi! ¡El baño está fumando! ¿Qué? ¡Que el baño está fumando! ¿Que el baño está fumando? ¡Sí, ven! A ver. ¡Mira! Vamos a decirle a tu mamá. ¡Sí, vamos! Gordi, Gordi, amor, Gordi, Gordi. ¿Qué pasó? ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡El baño está fumando! ¿Qué? Que el baño está fumando, gorda. Ay, pero, ¿cómo que el baño? ¡Que el baño está fumando! Ay, pero, ¿qué pasó? Sí, ven, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo que el baño? Mi amor. ¿Gordo? Todavía no puedo creer que vaya a salir con mis amigos y vos estés tan tranquila. ¿Viste, gordo? Eso es para que te des cuenta que no todas las mujeres jodemos. Sí, mi amor, qué problema con esas mujeres celosas e inseguras, ¿eh? ¿Y con quién vas a ir, amor? Voy a tomar el barcito que está en Plaza Serrano, ahí con mis amigos Juan y Juli. ¿Y Juli? Es acá, cerquita, y te prometo que no va a haber mujeres. Sí, claro, como si esas cosas pasaran. Amigos, veo esta portada y me vuelvo loco. Ya tenemos fecha oficialmente. El día 9 de junio van a poder disfrutar de esta respuesta del papá de Cachetes en una canción, amigos. Una canción que tiene humor, una canción en la que aparece toda la familia, una canción en la que aparecen, además de mi persona, otros amigos influencers más. Estoy viendo el video y quiero mostrarlo ya. Pero bueno, hay tiempo. Te dejo el link. Hacé clic y vas a hacer el pre-save. Y cuando llegue el 9 de junio te va a llegar una notificación en la que el video ya está subido y vas a poder disfrutarlo de inicio a fin. Los quiero. Kiko. ¿Qué, pa? Voy a la clínica, ya vengo. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ay, ¿verdad que eres médico? Chao, pa. Si vos tenés 5 galletas. Sí. Y tu hermano se come 3. ¿Qué te queda? La mano roja de la cachetada que le voy a tirar. ¿Por qué se come la galleta que es mía? ¿Y siempre te ha llamado igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar. No se gana muy bien, pero me da para vivir. Bien, ¿entregaron todos? Kiko, venga para acá. ¿Hizo la tarea? ¿Corrigió los exámenes? Tengo otros alumnos. Y yo tengo otras materias. ¿Mami? ¿Qué pasó? ¿Viste el cortaúñas?
¿Para qué? Para lavar los platos. Ah, muchas gracias. Mami, ¿pero para qué sirve el corta uña? Toma, no me lo pierdas. No, mami, cállate, tranquilo. Mami, pero... Si no es así, se desaparece el corta uñas. Si no es así, se me desaparece el control. ¡Papi! ¡Ya estoy listo! ¡Vamos a pasear en visita! Es sábado y si no es así, se me desaparece tu viejo. ¿Gordo? ¿Gordi? ¿Vos me querés? Sí, mi amor. Dame la clave de tu teléfono. Deja de molestar, gorda. En mayúsculas o en minúsculas. ¡Gorda, es privacidad! A ver, dame el tuyo. Toma. Si le reviso a ella, después me toca a mí. Ay, yo la piropeo hasta la viejita de las empanadas para que me fíe. Dale, ponle la clave. A ver, decímela. El día que nos conocimos, Rubén. O mejor ponle la voz por seguridad. 020810, Rubén. Ah, sí, ya sabía. Pasa que uno tiene tantas cosas. Ahora dame tuyo. Dame, yo te la pongo. No. Yo te di mi clave, ahora vos me das tu clave. Anota. 4.800.453.2014.851.17.JLQMS.ZPO. ¿Y qué es eso? Es el número de documento de mi abuelita, la fecha de nacimiento de Cachetes y mi nombre en griego, gordo. ¡Pero la concha! ¡Mami! ¡Mamita! ¡Venga! ¡Hice un dibujo de la familia! ¡Ah! ¡Otro más, mi amor! ¡Cómo me encantan tus dibujos! ¡Sos un talentoso! Se lo enseñaré a papi cuando llegue. ¡Le va a encantar! ¡Ay, sí! Mamá, yo, papá y la otra mamá. Mi amor, te juro que todo esto tiene una explicación. Este es para usted. Muchas gracias. No, por favor. ¿Y este para usted? Gracias, querido. Buen provecho. ¡Ey! ¡Espera! ¡Ay! ¿Ya rezaste? No, pero si vos sabés que siempre rezamos antes de comer. Sí, pero eso es en casa cuando vos cocinás. Acá el chef sí sabe cocinar. Ese compa ya está muerto. Otro día más que mi mujer no devuelve la valija a la vecina. Pero qué irresponsable que es. No se la voy a tener que llevar yo porque esta mujer no lo va a hacer y no quiero que estén hablando que no devolvemos las cosas. ¡Ay, no! ¡Gordo, no te vayas! Te juro que ya nunca más te vuelvo a hacer limpiar el baño ni lavar los platos, pero por favor no te vayas. Te voy a ir a dejar a tomar con tus amigos los fines de semana y no te voy a obligar a ir a la casa de mi mamá. Por favor, no te vayas. ¿Me lo prometes? Sí, te lo juro por mi hijo. Ok, dame un permisito que voy a llevar esta valija a la vecina. Se la prestaste y no la devolviste más. Permiso. Ya juraste por mis hijos, ¿eh? Permiso. Mi amor. ¿Qué pasó? Quedé embarazada. Ay, no. Si mi mujer se entera, nos va a matar a los dos. Llévate esta mochila con dinero y andate a España, andate lejos, eso te va a alcanzar para todos los 9 meses antes que nazca el bebé. ¿Y vos? Yo te voy a llamar todos los días, mi amor, no los voy a olvidar. Y por favor, cuando el bebé nazca, me mandas una carta sin tu nombre, solamente que diga la palabra espagueti. Así yo voy a saber que el nene nació y le voy a enviar más dinero para mantenerlos a vos y a mi criatura, ¿vale? Sí, mi amor, te voy a enviar esa carta. ¡Chao! ¡Andate! Gordi, ¿te llegó esto? Dicen que es para vos. ¿Qué es lo que hizo que a su marido le dé un paro? Solo le di una carta y cuando la leyó se me desmayó. ¿Qué es lo que decía la carta? La carta decía... Espagueti, 3 con salchicha y 2 con concha. Oh. ¿Estás cansado, bebé? Sí, preciosa. Hoy lo dimos todo. Bueno, descansa entonces. No sé si pueda contigo, ¿eh? ¡Mi marido! ¡Quedó! ¡Al closet! ¡Al closet! ¡Pero me va a ver! ¡Métete al closet! ¡Voy! ¿Gordi? Hola, Gordi. ¿Y por qué la puerta cerrada? Ah, Cachete la cerró. ¿Ah? ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien, ¿y el tuyo? Un poco cansado, pero ahí vamos. ¿Por qué estornudaron allá? Es el eco, mi amor. ¿No sabes que los closets traen eco ahora? ¿Y de cuándo acá trae cosas? Ay. ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡Tres por tres! ¡10! ¡12! ¡No! ¡Uy, esa no me la sé! ¡La puta madre! ¿Sabes qué? Si eres feliz, que Dios te bendiga, amigo. Ay, claro que no soy feliz. Ningún hombre casado es feliz. Lamento escucharlo. O sea que vos no sos feliz. ¿Qué? ¿De qué hablas?
Él acaba de decir ningún hombre casado es feliz y vos no dijiste nada. Pero mi amor, ¿qué tengo que decir? Yo, es una película. Si no dijiste nada es porque pensás lo mismo, Rubén. Pero Gordy, ¿sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz. Entonces, ¿por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro, recién querés cambiar la versión y recién querés decir que sí, sos feliz, ¿no? Pero Gordy, es solo una peli, no es un debate. ¿Sabes qué? Yo no voy a ver ninguna película. Pero Gordy, no te pongas así, mi amor, es una película. Pero Gordy, no te pongas así, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ay, mi mano! ¡Mi mano no se mueve! ¿Qué pasó? ¡No me puedo mover! ¡Mami! ¡Mami, estás ahí! ¡Mami! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, no! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, me voy a morir! ¡Soy muy joven y muy guapo! ¡Ay, me voy a morir! ¿Por qué a mí? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¿Y qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡Podrido me tenés! Todo el tiempo son discusiones con vos. Yo me voy de esta casa. ¡Pero andate! ¿Qué venís a amenazar acá? Yo también estoy cansada. ¿Y sabes una cosa? No te quiero volver a ver más en mi vida. Sí, está bien. Me voy a ir. Y no me vas a ver en tu vida. Pero ¿sabes qué? Siempre te vas a quedar sola. Porque ningún hombre te va a querer con hijos. Mira, el vecino con mis hijos y hasta con vos acá adentro me ha querido. Cornudo de mierda. Mi amor, arreglate que quiero llevarte a comer hoy. ¿En serio, Gordy? ¡Ay, qué lindo! Yo me listo rapidito. Dale, mi amor, te espero en 5 minutos. Voy a estar afuera, ¿dale? ¡Ay, qué emoción! ¡Amor, te falta mucho! ¡Buen día! ¡Feliz cumpleaños, abuelo! Gracias, mijo, gracias. ¡Feliz cumpleaños, abuelo! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, abuelito! ¡Gracias, mija, gracias! ¡Ay, quién lo diría, Que hoy esta carita está cumpliendo sus 80 años. Estos bracitos están cumpliendo sus 80 años. Estas piernas están cumpliendo sus 80 años. Y si tú no te hubieras muerto, también estuvieras cumpliendo años. Gordy. ¿Qué? Hoy quiero una noche especial. Amarrame y aprovecha y hace todo lo que siempre has querido. ¿En serio? Sí, mi amor, amarrame, atame y haceme todo lo que tú quieras. En el nombre de Cristo te pido que abandones este cuerpo, bruja del demonio. ¡Sal de este cuerpo, demonio! ¡Sal de aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? No, esta mujer no tiene cura, no tiene cura. ¡Que no me dejes comer, que no me dejes! ¡Para, para! ¡Cobra! No, mamá, me picó gratis. ¡Mami! ¿Me cuentas un chiste? ¿Qué? Que me cuentes un chiste. Mira, no seas tan sinvergüenza. Deja de jugar con ese celular y ayúdame a limpiar. ¿Con ese chupón pensás ir a tu casa? ¿Se nota mucho? Ay, tengo miedo. No te queda de otra que decirle a tu mujer que te asaltaron y no te quería dejar robar. ¿Cómo sé? Ya entendí. ¿Vos estás seguro que con esto me va a creer? ¿Seguro, seguro? Solo Alba. ¿Mami? Vos expulsado por copión y vos con un chupón y bofeteado por el amigo. Vos te quedaste sin play. ¿Qué? Y vos te quedaste sin mundial porque vendí la tele. ¿Qué? Si quieres te pinto toda tu habitación. Y mi papá que pinte toda la sala. Sí, sí, me gusta. ¿Pero vos estás seguro que va a quedar bien? Uy, mami, quédate tranquila. Porque con la garantía Alba, si no te gusta el color, la terminación o el conditivo, Alba te cambia toda la pintura. Hermoso. Pero les pregunté si va a quedar bien, porque ustedes nunca han pintado una pared en su vida. ¿Seguro, seguro? ¿Solo Alba? Bueno. Oh, ¿quién es esa rubia que estaba con vos en mi sueño? ¿Qué rubia? Ay, pero ¿cómo te gusta hacerte el desentendido? ¿Una rezando en la noche para tener un lindo día con el marido? Para el peor en nada de marido que me tocó. Pero yo ya me enteré que andas hablando mal de mí con tus amigotes. Ese día te había arrodillado con tu amigo contándole cosas feas de nuestro matrimonio. Pero mi amor era el cura. ¿Por qué te alteras? ¿Yo estoy alterada? ¿Cuándo me has visto a mí alterada? ¿Yo para que me altere? ¿Vos te pensás que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo ese día porque le diste like a una amiga tuya en Facebook. Y luego que te amenazó que no te iba a dejar a ver a sus hijos, que te iba a quitar el auto, que llamó a su familia para que te maten y casi te matan ese día. ¡Pero gorda, fuiste vos! ¡No me cambies el tema de conversación!
¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia de tu sueño? ¿Qué querés que te diga? No, nada, nada, no te preocupes. Vos nunca tenés nada que decir. Siempre lo mismo, está todo bien, está todo bien. Siempre callándote todo. Pero decime, ¿tengo razón o no tengo razón de estar enojada por la chica rubia esa? Sí, gorda, tenés razón. ¡Ah! Sigámosle la corriente a la loca, ¿no? Siempre la... Doctor. Ay, pero doctor, por favor, no me ponga esa cara. ¿Cómo está mi señora? Lamentablemente, a partir de ahora, le va a tener que dar de comer usted. Ay, no, por favor. ¿La va a tener que acompañar al baño usted? Ay, no, doctor. ¿La va a tener que lavar usted, higienizar usted? Cuando quiera hacer sus necesidades, también acompañarla, limpiarle. Si quiere meterse al baño de cuerpo completo, también acompañarla. Todo usted. Ay, no, 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 doctor. Te asustaste, ¿eh? Mentira, era una joda, se murió. Ah. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde vas? Voy con Diego a ver el partido acá en el barcito de la esquina. Ponete la mascarilla. Pero gorda, casi ya nadie está utilizando. Ponete eso. De acá no me salís sin ponerte la mascarilla. Cuando querés joder, jodés. Listo. ¡No! Esa no es. Ponete la tuya. La puta. Ay, mi mujer me gobierna. Ya está. ¿Estás contenta? Sí, sí, sí. Una locura y se moja. ¿Qué? La pared, la pared. Sí, ahí está, la pared, no se mueve. El llanto. ¡Es llanto! Pues no tengo ganas. Pero eso es lo que la gente quiere ver. ¡Eso es lo que la gente quiere ver! ¿A mí qué me importa lo que quiera la gente? Pero estamos aquí, mira, emocionate, llora. Llora, llora, llora. No, tengo ganas. Esto fue todo. Ven como trato a los niños. Mi madre siempre me dio 5 consejos para ser feliz. Número 1, consíguete una mujer que sepa cocinar. Número 2, consíguete una mujer que sea alegre. Número 3, consigue una mujer que te ame sobre todas las cosas. Número 4, consigue una mujer que no sea tóxica. Y número 5, y la más importante de todas, que ninguna de las 4 mujeres se conozcan entre sí. ¡No, con el sartén! ¡Mozo! ¡Tráeme una más para olvidarla! Pero cuate, ¿ya vas como 5 cervezas tomando tú solo? ¿Tienes un mes de casado y ya estás en problemas? Sí, me he engañado. ¿En 4 semanas ya te puso 2 cuernos? No, no me ha puesto los cuernos. Lo que pasa es que no está tan bien como se ve. Amigo, con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia es 60, 90 de miel. Sí, ya sé, pero en la luna de miel, cuando estábamos en el departamento, se sacó la peluca y la tiró al sofá. Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones. No, es que no eran extensiones, su cabeza parecía un desodorante de bolita. ¿Era calva? Sí, luego se quitó un ojo y lo tiró al sofá. ¿Es tuerta? Sí, luego se quitó la dentadura y la tiró al sofá. ¿Es muevada? Sí, se quitó un pecho, lo tiró al sofá, se destornilló un brazo, lo tiró al sofá, se destornilló la pierna, la tiró al sofá. Hombre, ¿y tú qué hiciste? No fui al sofá, así estaba la mayor parte ahí. ¿Qué? Mira, ni siquiera voy a hablar, voy a llamar a mi compa para que él mismo te diga dónde estaba, ¿eh? Amigo, ¿llegaste a tu casa? Tranquilo que tenemos la mentira perfecta. Escuchame, hermano, nadie se va a enterar que estuvimos con mujeres. ¿De verdad no pudiste avisarle a tus amigos que ya habías llegado a tu casa? Ay, los hombres no sirven para nada. Es verdad. Camina, 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 que vas a hacer tu valija, te vas de la casa, camina. Sí, no estoy ni enojada, lástima me das. ¿Yo a vos no te dije que no salieras? A mí pedo. Pasa. No, porque me vas a pegar. Pasa que no te voy a pegar. Si yo paso, me vas a pegar. Pasa que no te voy a pegar. Me vas a pegar. No tengo nada en las manos, pasa. Sí, pero tienes el cinto en la cola. ¡Pasa! ¡Ay, mira una cucaracha! ¡Ay, no te... ¡Qué joder! ¡Cachetes! ¡Abrime la puerta! ¡No, porque tú me vas a pegar! ¡Abrime la puerta que no te voy a pegar! ¡Ok! Yo acá te voy a esperar. Cuando salgas, vas a ver lo que te va a pasar. ¡Ay, cachetes! ¿Cuándo vas a aprender que mientras vos vas, yo ya vengo? ¿Cómo se despiden las mamis italianas? ¡Chao, velo! ¿Las mamis norteamericanas? ¡Goodbye, dear! ¿Las alemanas? ¡Han Wiedersehen, Sam!
Ah, pero mi mami. Ey, ¿dónde vas? Vení para acá. ¿Y vos no te pensás despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho, mi amor. Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te acompañe. Que el Espíritu Santo te lleve y te traiga con bien. Hace mucho frío, toma, abrigate, llévate esta campera. El paraguas te la puse en la mochila. Te pido, por favor, no recibas nada de nadie. Acordate que acosan a los niños, los duermen, los violan y después te encuentro por ahí en el río. ¡Ay, no! Ah, acordate de tu vianda. Toma, llévate esta vianda de arroz para el recreo. Ya el jugo te lo puse en la mochila, así que no te vayas a mover mucho porque si no el jugo se derrama. Te pido, por favor, que me termines esa vianda que no te dé vergüenza. Vergüenza es robar, acordate. ¿Qué tenés ahí? Uy. Tenés manchado de mostaza, a ver, te quito. No, no, no le hagas así a tu madre, que muchos quisieran tener la madre que tú tienes. ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, ya sé, Alzheimer, ¿no? Sí. ¿200 pesos, señora? Tomé. Hasta luego. Sí, ya sé, Alzheimer, señora. Sí. ¿400 pesos? Tomé. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Viene de nuevo. Sí, ya sé, Alzheimer. Sí. 1200 pesos, señora. ¿Cómo? ¿No era más barato? ¿Y usted qué sabe si no se cuenta nada, vieja bruja? ¿Cómo dijo? Yo no dije nada, señora. Ah. Gracias. ¿Gracias a usted? Gorda, ya no me queda mucho tiempo. Ay, no, gordo, no digas eso. Me amaste toda la vida. Sí, mi amor, toda la vida también. ¿Siempre estuve en tus pensamientos? Sí, gordo, siempre estuviste en mis pensamientos. ¿Me fuiste infiel alguna vez? El doctor dijo que no hablaras mucho. Ay, gorda, decime, ya no me queda. ¿Tres veces? Sí, mi amor. Bueno, con 25 años de casados. No importa. ¿Cuándo fue la primera? Bueno, ¿te acordás cuando pusiste tu restaurante? Sí. ¿Y te cayeron 2 inspectores de la DGI? Sí. ¿Y te acordás cuando le dije al inspector, ven inspector que le enseño los papeles y después se fue sin los papeles, sin nada, muy tranquilo? Sí. Bueno, ahí... Ay, gorda, al menos me salvaste de la multa. ¿Y la otra vez? ¿Te acordás cuando en el mismo restaurante nos quisieron robar? Sí. Y yo le dije al ladrón, venga señor, que acá le doy la plata en el cuartito. Sí. Y después se fueron sin un peso, sin un mango, no nos llevaron nada. Sí. Bueno, ahí también... Ay, gordita... Al menos me salvaste de que me roben. ¿Y la otra vez? Bueno, ¿te acordás cuando querías ser presidente del club y te faltaban 300 votos? ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste hasta ahora? ¿Pasó algo? No, nada. Se demudió el loro. ¿Qué loro? ¿Ese que tiene ahí usted? ¿Cómo loro? Es un guacamayo importado de la Amazonía brasileña. ¿Sabes cuánto me costó ese loro que vos le decís? Y bueno, señor, comió carne podrida. ¿Por qué le das carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, yo no le di. El loro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer. ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras sangre. ¿Sabes cuántos premios gané con esos caballos? Es que se mudieron de cansancio. ¿Pero cómo cansancio? Si lo dejé en el establo, te dije que le dieras de comer nomás. Es que los tuve que sacar para que giren alrededor del molino de agua porque la cisterna no daba abasto. ¡Cachete, tenemos 2 cisternas! Ah, sí. ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego de estancia, señor. ¿Se prendió fuego la estancia? ¡No te lo puedo creer! ¿Qué sabe? Una vela que cae, agarró las cortinas, agarró los muebles y... ¡Fue qué vela! ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí, muy lindo, ¿no? Un velorio con luz eléctrica. ¿Qué velorio? El de su señora, señor. ¿Cómo que el de mi señora? Se apareció a las 3 de la mañana, pensé que era un ladrón y le pegué 3 tiros. ¡Es mi señora, no! Bueno, jefe, ¿tanto problema con un dodo? ¿Aló? Hola, mi amor. Estoy acá frente a la vidriera viendo el camperón ese que tanto me gusta, pero vos no me lo dejas comprar. Mira, ya lo pusieron en 15 mil pesos ahora. Compralo. ¿En serio me lo decís? Compralo. Ay, mi amor, para, no cortes. Mira, justo hay una cartera hermosa que me lo están dejando a 8 mil pesos si yo me compro el camperón. Si lo compro con la tarjeta... Compralo. ¿En serio me lo decís? Compralo. Ay, mi amor, te amo, te agarré de buen día. Escúchame, mi amor, no me cortes. A mamá le están arreglando la casa y me está pidiendo que se quede en mi casa 10 días. Yo le he dicho que a vos no te gusta y que se quede en mi casa solamente 2 días. No, decirle que haga la valija, vaya a casa y se quede 20 días si quiere. Ay, mi amor, te amo, gracias. ¿Cómo te agarré en un buen día? Dale, chao, te amo, te veo más tarde. Chao. Che, ¿de quién es este celular que está sonando? El mío, estoy en el baño. Amor. El jefe me acaba de llamar. Me quiere 2 días urgente en su casa. ¿En serio? No voy a estar por 2 días. Es un proyecto excelente que no quiere perderlo. Dale, anda tranquilo. No me extrañes. No te prometo nada. Te amo. Yo también, mi amor. Cuídate mucho. No te prometo nada. ¿Aló? Venite cuando quieras. Se fue por 2 días. Amigo, ¿qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe. Me voy a quedar 2 días ahí. Hermano, tené cuidado porque vos salís y entra el otro en tu casa. A decir eso, amigo. Yo creo mucho en mi mujer, loco. Anda a tu casa y comprobalo vos. Por vos voy a ir. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo llegaste a engañarme? No, el que me engañaste fuiste vos. Me dijiste que volvías en 2 días y volviste enseguida. ¡Hijo! ¡Papi! Vení que avanzamos con la tarea. ¿Ah, sí?
Sí. La consigna dice, colorea con rojo los animales acuáticos, o sea, los que viven en el mar. Sí. Y con azul los animales terrestres, o sea, los que viven en la tierra. ¿Entendés? ¿Mm? Por ejemplo, ¿este animal dónde vive? Ahí en la estufa. En la estufa. ¡No! ¿Aló? Hola, señor Tuesta. ¿Usted es el esposo de Carolina Gómez? Sí. Lo que pasa es que a su esposa le cayó un rayo y está en urgencias. ¿Está lloviendo? Así es, señor. ¡La ropa, la ropa, la ropa! Yo cuando no estoy haciendo nada. Ah, pero cuando me están robando... Ya perdiste, calladito, calladito. Dame el celular, dame el celular. No, 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 no tengo celular, no tengo. Dame el celular. Te digo que no tengo, no me devises. Pero hermano, ¿cómo no vas a tener celular? Hermano, no tengo celular. Yo me quedé sorprendidísimo. ¿Ya? ¿Y la novia pa' cuándo? Mi amor, es una niña hermosa. Es preciosa. ¿Y el niño pa' cuándo? Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¿Y usted pa' cuándo? ¿Y usted pa' cuándo? ¡Cachetes! ¿Qué pasa, mami? Hice compras, ponelas en su lugar. ¡Cachetes! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no lavaste? ¡Cachetes! Pásame el control. ¡Caché! ¡Ca! ¡Ca! ¡Cachete! ¡Ay, Dios sabía! Ella tiene una cámara por acá donde me vigila siempre. Hola, amor. ¿Vos estás borracho, no? Un poquito, pero solo fue una reunión de trabajo. Todos éramos hombres, solo abrimos un vino y... Creo. Te lo juro, mi amor, so... ¿Qué? ¿Qué te creo? Anda a descansar. Bueno. Contéstame ese celular. Ay, mi amor, me quieren ofrecer promoción. ¡Contéstale y ponelo en altavoz! ¿Hola? Hola, morocho hermoso. ¿Repetimos lo de ayer? Mi amor, te juro que no conozco a esta chica. ¿Te lo puedo explicar, mi amor? De mi casa. Pero mi vida, en serio, te lo puedo explicar. No, salí no lo conozco. ¡Salí de cama y andate de mi casa! Pero no quiero que me expliques nada, ¡salí! Ay, que siempre me pasan estas cosas a mí. Y ella nunca confía en mí, nunca confía. ¿Hola, amiga? Sí, amiga. Se la creyó toditita. Hoy se sale. ¡Vamos! ¿Ya pensaste en cómo querés que se llame el nene? A mí me gusta Manuel. Hay que ser más responsables, amor. El bullying en las escuelas está terrible. ¿Cómo le vas a poner Manuel? ¿Por? Manuel, Manuel, agárramelo y jugá con él. Ok. Nicolás. Es un chiste. ¿Qué cosa es un chiste? Colás, Colás, Colás y Nicolás. Me lo agarras y ya te vas. Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo, pedazo de menso. No, ese no lo escuché nunca. Vos no, pero él ¿cuántas veces crees que lo va a escuchar en su vida? Toda su vida lo va a escuchar. Emiliano. Mi pito en tu mano. José. Mi pito en tu pie. Francisco. Mi pito en tu asterisco. Guillermo. Mi pito en tu termo. ¿Por qué? Porque me lo mantiene calentito. No, 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 eso ya me lo estás inventando. Déjate de joder. No lo voy a estar inventando, amor. Parece que no fuiste a la primaria, vos. Mauricio. Mauricio, mi pito es tu vicio. Con tu culo me desquicio. ¡Basta! Se va a llamar como mi papá. ¿Buenas? Hola. Deme un café con leche, por favor. Sí, cómo no. Ahí tenés. Échale una cucharada de azúcar. Échale otra. 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce. A ver, diga A. A. Diga E. E. Diga. I'm a scatman. No puedo. Tiene mal oído musical. ¿Vos le vas a decir así? Sí, despacio. Sí. Con lentitud. Sí, sí. María. Sí. Te he citado esta plaza por dos motivos. Mm. Una por el cual agradezco al destino por haberte puesto en mi camino y dos para decirte lo mucho que te necesito a mi lado. María, yo quiero besar tu boca al anhelo como ansia loca, deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas. Tan suave que son tus labios como plumas de un canario y tu pelo es como la espuma que brota al rozar del aire que lo toca. Dime María, ¿por qué Dios te hizo tan bella? Eres pura, eres una estrella, te amo demasiado, te quiero a mi lado, púrpura de mi alma, ama de mi vida. María, ven María, quiero sentirte dentro de mí, quiero sentir el fuego de tus labios, el calor de tu cuerpo. Te amo, te amo, te quiero. Te amo, María. Tómame una prueba, voy a ser igual que tú. A ver.
¿María? ¿Estoy bien? Bien. Te he citado este parque por dos motivos, María. Uno para acá. ¡Ey! ¿Qué haces? No te entendí nada. ¡Yo tampoco! ¡Ay, no puede ser! ¿Eh? ¡Otra vez te measte! ¿Quién, yo? ¿Cuántas veces te he dicho que vayas al baño antes de volver? ¿Estás ahí? Sí. ¿Ya orinaste? No. ¡Entonces orina! Vos no vas a entender, ¿no? ¡Mami, no, espera! Lo que pasa es que en mis sueños un duende se me aparece y me pregunta, ¿ya orinaste? Y yo le digo que no, y él me dice, ¡entonces orina! Cuando se te aparezca ese duende, decirle que ya orinaste. Así no me mojan las sábanas. Eso voy a hacer. ¿Estás ahí? Sí. ¿Ya orinaste? Sí. ¿Y ya cagaste? No. Y de pronto se armó una pelea y yo me metí. ¿Para? Nos metimos porque yo estaba ahí con él. Y en una de esas metí la mano al bolsillo y saqué mi arma. ¡Sacamos los dos, sí! Porque yo estaba yendo a pelea con él. Pero como eran muchos, me agarraron entre todos y me desarmaron. No, pero espera, ¿nos desarmaron a los dos? Sí, nos desarmaron porque yo estaba ahí con él. Y me agarraron entre cuatro y me violaron. No, yo ahí ya me había ido. Cuando era vendedor, yo salía preparado para que nadie me diga que no. Y un domingo en la mañana le toco la puerta a un señor. Sí, decime. Mire, caballero, hemos traído para usted las mejores secadoras del mercado. Secan pero seco, pero duro, pero lacio, pero conciso, pero en pausa, pero húmedo. Mira, hermano, yo no tengo tiempo. ¿Tiempo? Claro que sí. Tengo reloj de mano, reloj de pulsera, reloj digital, esto es táctil. ¿Sabe de qué tengo ganas, flaco, de matarte? Es un domingo y son las 7 de la mañana. Jeje, ¿matarme? Tengo calibre 38, escopeta 12. No, dame un revólver. ¿Cómo no? Ahí tiene. Esto no tiene balas. ¡Ah, balas! ¿Está hablando conmigo? Tenemos balas de colores, balas de goma y balas explosivas. No, para este. Sí. También tenemos chalecos antibalas. Si preferís manga corta, si preferís manga larga. ¡Cuate! A que no adivinas en qué mano tengo la moneda. Ah, para. Está difícil, ¿eh? En la izquierda. ¡Ay, cómo supiste! ¡Mira! Intuición personal. ¡Alguien es un genio! ¡Siempre adivinas todo! Voy a pensar otra cosa. Hijo, ¿y vos qué estás viendo? Acá viendo las diferentes formas de apareamiento del ser humano. ¿Estás viendo porno? Pues cada uno verá cómo lo llama. Lo que digo yo, me voy a hacer un tatuaje. ¿Lo que escucha mi abuela? Yo no sé ustedes, pero yo no quiero entrar al cielo. ¿Lo que escucha mi papá? Quiero ser un vago y que me mantengan toda la vida. ¿Lo que escucha mi mami? Me voy a dedicar a saltar bancos, a robar en las esquinas y a pegar de tiros a cualquiera. Mariano, bésame la mano. Jacobo, bésame el codo. ¡Angudo! ¡Bien pedo! ¡Angudo! ¡Angudo! Cuando el chismoso del salón hablaba. ¡Profe! No se le vaya a olvidar de visar la tarea. ¡Ah, pero sos un rechismoso! ¡Cállate la boca! ¿Cómo que tarea? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Por eso no tenés novia! Y si vas a tener novia, te van a poner los cuernos. ¡Chismoso! La verdad que sí, sos un chismoso. Yo no quería revisar nada. ¿Onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad, cuate. Fue un día normal. Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio. Regalaron iPhone. El coordinador se gastó las trompadas con el de matemática. Todo tranqui. Nos regalaron un 10 a cada uno en sociales y en matemática. ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí. Ahí te paso foto. Hola, tía. ¿Sí? La llamo para agradecerte por el regalo que me dio por mi cumpleaños. Ah, no, mi amor, era una boludez que no valía la pena. Sí, yo pensé lo mismo, pero mi mamá me dijo que la llamada igual. Doc, se terminaron las vacunas chinas. Métale una rusa. Las rusas también se terminaron. Entonces métale una belga. No, eso no. Tipos de personas en un examen. El que estudió. Uy, esto está de fácil. El que se copia. Da cuatro. El perdido. Profe, ¿y esto qué es? El examen. ¿Qué examen? El confundido. Profe, si mi nombre completo lo puse arriba, ¿qué pongo en apellido? El religioso. Diosito, soy yo de nuevo, dime qué pongo en la 3. El chismoso. Profe, María y Lucas están copiando. ¡Chismoso! ¡Me vale! El que no estudió. Si la primera es la A, la segunda segurito que la B. ¡Ay,
sin engaño, no sé para qué vengo al colegio. El que entrega primero. ¿Listo, profe? Primerito. Está todo mal. ¿Cómo que mal? Yo cuando me piden ir por dos mandados. Mi amor, necesito que vayas al súper a comprarme arroz, fideo, tomate, cebolla, papas y manzanas. Y de paso me traes una coca. Ajá, sí, ma. 10 minutos después. Lo dejaste tirado en un bar. ¿Dijo pollo? Mami, ya está Netflix para que puedas ver la serie que te gusta. Ay, gracias, mi amor, ya voy. Toma, solamente tienes que prender el modem, prender el router, configurar el internet, poner wifi, poner la contraseña muy bien, prender la play y poner Netflix. Ah, pero me dijiste que ya estaba la serie. ¿A ver? Así me siento yo cuando me llamas a comer y tengo que poner la mesa. ¡Ah, qué malo! Este brazo tiene mucha tecnología, es prostético y se activa con la voz, así que te voy a pedir que hagan silencio y que no digan algo que lo pueda activar. ¡Manuela! ¡Cállate! ¡Mami! ¡Saqué 8 en el examen! Podrías haberte sacado un 9, ¿no? ¡Mami! ¡Saqué 9 en el examen! Podrías haberte sacado un 10. ¡Mami! ¡Saqué 10 en el examen! ¡Es tu obligación! Bien, chicos, ¿alguien que me diga una cosa inútil? ¡Ah, yo, profe! Muy bien, Kiko. ¿Alguien más? ¿Pero qué? Zompa 2 huevos en el tazón. Pero solamente las claras. ¡Qué caliente está acá, ¿no? Entonces dime, ¿tú sigues cumpliendo años el mismo día? Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí, lo mismo de siempre, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? Si es tan amable. ¡Al cabo que ni quería! Papi, ¿qué pasó? ¿Qué es un preinfarto? Un preinfarto es cuando te tocas el bolsillo y no sentís tu celular. Ah, ¿y un infarto? Un infarto es cuando me doy cuenta que lo tiene tu mamá en la mano y está desbloqueado. Ah, estoy buscando a alguien que quiera ganar 20 mil pesos semanales. ¡Apúnteme! Solo tiene que trabajar. ¡Apúnteme!